próximo que fueran las segundas jornadas, terceras, cuartas, quintas, y esto que vaya teniendo ya un nombre y que el día de mañana, pues, los audientes o asistentes, pues, que sepan que este tipo de charlas o este tipo de jornadas va creciendo y va tomando un número. Además, es una posibilidad para muchos ponentes o disertantes jóvenes y algunos no tan jóvenes que accedan a compartir sus experiencias. Eso está bien porque, bueno, en mi caso yo ando todo el tiempo dando conferencias, pero por eso han visto que la mayoría de los disertantes de este ciclo son personas que ya son de otra generación, entonces eso me parece siempre fantástico, esa renovación y que vayamos rotando disertantes me parece muy, muy saludable para Claro que todos. sí, claro que sí. Además, doctor Urso, esa propuesta me parece fabulosa y que podemos entonces tener también conferencistas de nuestro país. Tenemos aquí también algunos especialistas en el tema. En UNISAR también hay unos docentes, aparte también de Jorge Mario, que pues también lo invitaríamos como ponente. El doctor Cuartas, que ha sido referente también en el tema de cirugía equina en esta zona. Entonces yo creo que podemos empezar a combinar esas dos ponencias, tanto desde Colombia y desde el exterior, y creo que podríamos hacer un evento muy bonito. Claro que sí, y vamos a trabajar en eso de la mano de ustedes, de la mano del doctor Luis, que no me cansaré de agradecerle, porque en medio de tanta reunión, de tanto webinar, de tantas reuniones, pues me dio estos espacios, me agendó su grupo de trabajo. Y es algo que valoramos mucho de Dionizar, doctor. Muchas Con mucho gusto para mí. Es un placer hacerlo. doctor, Pues ¿no? Y como, cuente, como cuente. ya les dije, no hago nada que no quiera y no hago nada que no me guste. Así que en este caso se juntaron las dos cosas. Me gusta hacerlo y quiero hacerlo, así que me agrada que pueda ser útil. Qué Muchas bueno, gracias, qué bueno. doctor. Y cuenten con nosotros para todo. Lo primero, la academia. Claro que sí. Perfecto. Pues bueno, nosotros ya estamos en vivo por nuestro Facebook institucional. Ya nuestros participantes, tenemos 40 participantes en sala en este momento. Estamos en vivo también por el Facebook de Unizar. Entenderán que abrir micrófonos para todos es algo complejo por el orden de la conferencia, pero pueden interactuar a través del chat. Allí las preguntas van a ser llevadas a la doctora Melina, pero además también al final podemos tratar de, según lo que disponga nuestra doctora, la doctora Melina Pietriani, pues de pronto abrir un poco de micrófonos a quienes quieran algo participar. Para nosotros es un placer tenerlos de nuevo en esta quinta conferencia del mes equino, que hemos denominado entre UNISAR y la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Mañana tendremos nuestra última conferencia y el cierre pues de este mes como tal. Esperamos que nos acompañen y que puedan estar con nosotros. Pues doctor Urso, usted como nuestro moderador invitado, como siempre, esta sala es suya, no quiero robarle más minutos. Gracias a todos y bienvenidos a UNISAR, la Universidad Agropecuaria y Rural de Colombia. Gracias, Jorge Mario, doctora Melina, doctora Luis, doctor Luis, perdón, y todos quienes ya están conectados con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Gracias, muchísimas gracias, Jaime. No me queda nada más que agradecer nuevamente a UNISARC, a la Universidad de Río Cuarto en Argentina, obviamente a la Universidad Autónoma de Querétaro. Y sin más preámbulos, presento a la doctora Melina Pietrani, la cual es médico veterinario, especialista en equinos, tiene una maestría en producción equina y es docente de la Facultad de Agronomía y veterinaria de la Universidad Nacional de Villa María en Argentina. Y nos va a dar una ponencia bastante, bastante interesante, creo yo, que es el manejo clínico de la gestación de mellizos. Sin más por el momento, dejo cámaras y micrófono en manos de la doctora Melina Petrani. Muchísimas gracias a todos los asistentes
y bienvenida, doctora Melina. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya les agradecí al principio a ustedes y a Luis por invitarme a participar. Así que bueno, como decía el doctor, hoy la idea es hablar del manejo clínico de la gestación de los mellizos y bueno, contarles un poco mi experiencia y la experiencia de tal vez de otros colegas en esta situación, ¿cierto? La presencia de mellizos o las gestaciones de mellizos realmente tienen un impacto económico muy importante en los sistemas productivos y lo impacta de muchas formas distintas. Una es la muerte embrionaria de ambas gestaciones, la pérdida de ambas gestaciones en la gestación temprana. Otra es el aborto de ambos fetos entre los 5 y los 9 meses de gestación, o sea, en el segundo tercio de la gestación, lo cual, además de los problemas que trae aparejado el aborto, que pueden ser distocias o problemas durante el aborto en la yegua, también está probado que disminuye la eficiencia reproductiva de esa yegua para la temporada siguiente. También nos puede suceder que tengamos una reducción natural de una de las gestaciones, que eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y que se momifique ese feto y que nazca un potrillo vivo. Dependiendo de la edad de gestacional en la cual ese feto se reduzca naturalmente, en el caso de que se momifique, va a depender de la salud general del potrillo que nazca vivo, ¿sí? Del otro mellizo, digamos. Bueno, como les decía, también podemos tener nacimiento de potrillos, ya sea uno o ambos mellizos, que lleguen a término y que nazcan, pero en general son potrillos muy chiquititos, de un bajo peso, mucho menor al esperado para una gestación de un potrillo solo, de un único potrillo, suelen ser inmaduros, débiles, entonces aún más representan un problema y un impacto, no solo para ese potrillo y para la vida de ese nuevo potrillo, sino también el sistema productivo económicamente, porque afrontar el tratamiento de estos potrillos implica un gasto económico y mucho trabajo por parte de los veterinarios. Y además que si estamos hablando de potrillos que van a ser futuros atletas, no es menor que tenga todos estos problemas durante los primeros días de vida y durante su primera infancia, digamos. También el hecho del nacimiento de estos potrillos que llegan a término puede generar distocias en la yegua durante el parto, descargo del cérvix, retención placentaria, muchos problemas a los cuales tenemos que estar muy atentos para poder tratarlos. Entonces, lo más importante creo de todo esto de los mellizos es que es un problema muy serio si dejamos que pase el tiempo y si no le prestamos la atención que se merece, pero es un problema evitable, ¿sí? ¿De qué forma lo podemos evitar? Simplemente con un manejo y un control adecuado de las gestaciones de mellizos previo a la fijación. Creo que eso es lo más importante que vamos a hablar hoy, tratar de llegar a encontrar estos mellizos, a diagnosticarlos y a tratarlos antes del momento de la fijación. El aborto por mellizos fue una de las causas más importantes de aborto en la yegua, al principio, hace muchos años, hace en la década del 80 y del 90, hasta que llegó la utilización del ecografía, ¿sí? que la utilización del ecógrafo se dispersó, digamos, por todos los veterinarios, que fue de medianamente fácil acceso para el veterinario. Entonces, con la llegada del diagnóstico por ecografía, el problema de las gestaciones de mellizos se redujo, siempre y cuando uno lo utilice correctamente. Entonces, el manejo que nosotros podamos hacer sobre la yegua y sobre los mellizos va a depender en gran medida del tipo de sistema productivo en el cual estemos trabajando. Si es un sistema de tipo intensivo en el cual el veterinario vive en el aras, o tal vez hace visitas diarias al aras, realmente podemos tener un manejo y un control muy fuerte sobre el sistema productivo, sobre el ciclo de la yegua, controlando el número de folículos dominantes que tiene, controlando el momento de la ovulación, el momento del servicio, si es que sea servicio natural, el momento de la inseminación, y por lo tanto podemos saber la fecha exacta de ovulación y poder realizar el control correcto para llegar al diagnóstico y tratamiento previo a la fijación de estos mellizos si es que lo tenemos. En el caso de los sistemas que son extensivos, todo se complica un poco más. Y también se complica en los distintos grados de visitas que nosotros podemos hacer a los sistemas productivos extensivos.
es un poco lo que me pasa a mí ahora en mi práctica diaria, en la cual yo trabajo fija en un ARAS, pero el ARAS, digamos, está lejos de donde yo vivo y las visitas que hago son semanales durante la temporada reproductiva y cada 15 días fuera de la temporada reproductiva. Entonces, eso limita mucho el control que yo puedo tener sobre ese sistema. Por lo tanto, tengo que buscarme la forma de, digamos, controlar de otra forma, ya sea el servicio de la yegua, el área en el que yo trabajo es pura sangre de carrera. Ya vamos a charlar un poquito también qué implicancia tiene la raza de las yeguas también sobre el índice de mellizos. Entonces yo tengo que buscarme la forma de controlar el ciclo, ya sea que encuentre justo la yegua durante el estro, en la visita que hago, y pueda chequear si tiene uno o dos folículos, utilizar inductores de ovulación para tratar de tener un control más preciso del momento de la ovulación, y también comunicarme constantemente con las personas que trabajan en el ARAS para que ellos me vayan diciendo si retajearon a la yegua, qué día la sirvieron, qué día dejó de estar positiva, y de esa forma yo tengo planillas en mi casa, o sea, las planillas de revisación no las dejo en el ARAS, sino que las traigo a mi casa, y de esa forma yo puedo tratar de seguir a cada yegua y de decidir cuál es el día ideal para hacer la visita, para tratar de encontrarme con estos mellizos previos a la fijación. Bueno, es un poco lo que les venía diciendo, tratar de programar las visitas en lugares, tal vez en áreas, en lugares de trabajo que estén más cerca, uno puede hacer una visita, si uno tiene un programado fijado con el dueño, una visita cada semana, una visita semanal, una visita cada 15 días, tal vez uno pueda arreglar una visita más a la semana cuando tiene el caso de un yegua que ovuló doble y que tiene que controlar un mellizo. Entonces eso se puede ir manejando. Los récords, que es un poco las planillas que uno tiene del manejo, digamos, de las yeguas. Yo tengo planillas muy con muchos datos, porque eso lo aprendí de Luis, de tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles, y esas planillas me sirven, y las hago todos los años, y trabajo sobre las mismas planillas año a año, entonces puedo ir hacia atrás en los datos propios que tengo de mis propias yeguas, y eso me sirve para el manejo y para el tratamiento de las yeguas. Y también otra cosa importante es el entrenamiento del veterinario para poder afrontar todas estas situaciones y poder realmente diagnosticar y tratar efectivamente los mellizos. La yegua no está preparada para gestar mellizos, o sea que la presencia de mellizos en una yegua nunca es una buena noticia, salvo que sea una yegua donante de embriones a la que vayamos a hacer un lavaje a día 7 u 8 ovulación. Entonces creo que es el único momento en el que uno se alegra de encontrar mellizos. En el resto de las circunstancias nunca es positivo tener mellizos. Yo creo que para empezar la charla, dividir las probabilidades o las situaciones en que podemos tener éxito enfrentándonos a los mellizos y en cuáles no. Podemos tener éxito en el caso de que realicemos la intervención. Eso va a depender, o sea, la intervención me refiero al tratamiento, ¿sí? A reducir una de las gestaciones. Eso va a depender del momento del diagnóstico. Si nosotros hacemos el diagnóstico prefijación, o sea, antes de que la mente fije en el útero, las posibilidades de éxito son mucho mayores que si lo hacemos después de la fijación. Y también va a depender del tratamiento, de la experiencia del veterinario, de la forma en la que hagamos el tratamiento. Eso también va a depender de si nos va bien o mal. Y otra forma de que nos vaya bien es no intervenir. Y después vamos a charlar un poco más en profundidad de esto, pero la yegua tiene un mecanismo natural de reducción de mellizos bastante bueno, ¿sí? Entonces la yegua de por sí naturalmente tiende a reducir una de las gestaciones en una gran proporción. Pero no siempre nos pasa eso, y para serles sinceras, de las veces que yo he tenido mellizos, esto es siempre la reducción que se considera post-fijación. La reducción natural de mellizos previos al momento de la fijación es, o sea, no tiene relevancia, digamos, el número. Es casi lo mismo que lo que se espera para una muerte embrionaria temprana. Entonces, otra cosa que se puede llegar a hacer, u otra aproximación a un tratamiento en ciertas situaciones especiales que podemos ver, es no intervenir, sino dejar la gestación y que se produzca una reducción espontánea de una de las vesículas, la momificación o la momificación de un feto. Perdón, estaba tratando de correr la barra de donde me aparecen las imágenes, así no me ocupa toda mi pantalla.
Otra cosa que nos puede suceder es que nos vaya mal, ¿sí? ¿Y en qué situaciones nos puede ir mal? Bueno, en el caso de que no podamos reducir los mellizos, ya sea que lleguemos muy tarde para el momento del tratamiento, o que lo hagamos y no resulte. En este caso, un poco lo que charlábamos al principio, podemos tener abortos, nacimiento de potrillos muertos, nacimiento de uno o dos potrillos inmaduros, partos distósicos, disminución de la fertilidad de esa yegua para la temporada siguiente. Y otra cosa que nos puede pasar es que realicemos la reducción y que nos salga mal. Entonces, en ese caso, si lo hacemos a la reducción antes del día 35-30 aproximadamente, es probable que la yegua pueda volver a servicio, siempre y cuando no haya terminado la temporada reproductiva. Ustedes saben que para el cura sangre de carrera tenemos una temporada de servicios legislada. Entonces, en muchas yeguas que se sirven al final de la temporada, si se prenden de mellizos y se reducen las dos gestaciones, si realizamos el tratamiento y mueren las dos vesículas o los dos embriones, ya no podemos volver a servirla porque legalmente, digamos, ya no se puede. Y otra opción es que la yegua quede vacía por la temporada, que sería ese caso, o en el caso de una yegua que aborte muy tarde en la temporada. Voy a tratar, perdón, pero me está molestando mucho esta barra, no me acuerdo cómo se hacía. Ahí está, creo que la saqué. ¿Qué origen tienen los mellizos? ¿Por qué tenemos presencia, doctora, de mellizos? Sí. Y disculpe, aprovecho, no sé si hay una interferencia con su auricular, con sus audífonos. Se siente a veces como un ruido. De pronto si ensayamos sin el audífono. No tengo puesto audífono. Ya. Bueno, entonces. No, y no hay ruido en mi casa, no sé si no, no, será. Es como de conectividad. Pensé que tenía puesto algún audífono o algo allí. Bueno, pero entonces continuamos. No. Bueno, me avisas si no se escucha bien, trato de ahora ponerme mismo, los titulares. Por ejemplo, ahora mismo está perfecto, está muy bien. Bueno. Pero ahorita bueno. Estaba con interferencia. Pero bueno, muchas gracias y perdón por interrumpir. No hay problema, vos avísame cualquier cosa. Vale. Entonces, los mellizos pueden ser monocigóticos o dicigóticos, ¿sí? Los mellizos, los gemelos, los monocigóticos, son muy, muy poco comunes en el equino, provienen de un mismo cigoto que se divide. Esto, hay algunos reportes de casos, sobre todo en los cuales se realizó transferencia embrionaria, en los cuales se transfiere un solo embrión y después se encuentran dos gestaciones, pero realmente es muy baja la prevalencia. Y el mayor porcentaje son disigóticos, o sea, los verdaderos mellizos, que provienen de dos óvulos y dos espermatozoides. Por ende, provienen de una ovulación doble. La ovulación doble depende, el porcentaje de ovulaciones dobles depende de distintos factores. Uno de los más importantes es la raza. Yo se lo mencionaba un poquito anteriormente, pero el pura sangre de carrera es una de las razas que tiene mayor tasa de ovulaciones dobles. También las yeguas de tiro, y después en menor porcentaje los trotadores, el cuarto de milla, y mucho menos las yeguas árabes y ponis. Entonces, en el caso mío, yo trabajo en una pura sangre de carrera, yo ya sé de antemano que ya tengo una prevalencia mayor de mellizos que si trabajara con otras razas. Otra cosa que aumenta también el porcentaje de ovulaciones dobles es la edad. En yeguas mayores, especialmente yeguas mayores de 18 años, el porcentaje de ovulaciones dobles aumenta. También depende de cada individuo. Hay yeguas, es muy común que la misma yegua repita en temporada o en ciclos subsiguientes ovulaciones dobles. La estación del año también puede influir, es más común que las ovulaciones dobles se den en mayor porcentaje hasta el final de la temporada reproductiva, y también el uso de inductores de ovulación puede llegar a aumentar el porcentaje de ovulaciones dobles. Fíjense que yo les pongo casi 20% en el caso de que se utilice un inductor de ovulación contra un 12% si no se lo utiliza. ¿Qué es lo que tenemos que observar? ¿Cuáles son las primeras cosas que tenemos que tratar de diagnosticar o diferenciar en una ovulación doble? En primer lugar, si la ovulación es sincrónica o asincrónica. ¿Eso qué significa? Las ovulaciones sincrónicas son las ovulaciones que ocurren dentro de un periodo de 24 horas. Las dos ovulaciones dentro de un periodo de 24 horas. Y las asincrónicas son las que ocurren en un periodo de más de 24 horas. Una ovulación hoy y la otra ovulación mañana o pasado, ¿sí?
Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta con respecto a las ovulaciones es si son unilaterales o bilaterales. O sea, si ambas ovulaciones salen del mismo ovario o si tenemos una ovulación de cada ovario. Con respecto a las ovulaciones sincrónicas o asincrónicas, yo les puse ahí algunas fotitos. El hecho de que la ovulación sea sincrónica o no va a determinar el tamaño de las gestaciones, de los mellizos, ¿sí? Si las ovulaciones son sincrónicas, se ocurren dentro de un periodo de 24 horas, lo más común es que nos encontremos con dos gestaciones del mismo tamaño. Estos son embriones que, vistos con la lupa, ¿no es cierto? Después les voy a mostrar en imágenes ecográficas. Si la ovulación es asincrónica, como por ejemplo en este caso, en la foto del medio, tenemos un blastocito expandido y un blastocito temprano. O sea, son de distinto tamaño y lo mismo se va a reflejar en la ecografía. Entonces, en el momento del diagnóstico, eso va a ser muy importante y después lo vamos a charlar. Bueno, ¿qué puede suceder en las perenices de mellizos? ¿Cómo pueden terminar? ¿Cuál es el desenlace de las perenices? Lo más importante, que creo que es lo que tenemos que centrar todos, es en el momento del diagnóstico. Tenemos que tratar de explicarle a los dueños, que muchas veces los dueños de la yegua, o los dueños de los sistemas productivos, de los barcos o de las cabañas, son los que deciden la cantidad de visitas que uno hace a la ARS. Entonces, si nosotros le transmitimos esto, y les explicamos que esto es algo muy importante, y si les explicamos que el porcentaje de efectividad del tratamiento de mellizos prefijación es mucho mayor que de posfijación, podemos llegar a un acuerdo y tratar de adaptar nuestras visitas para llegar al diagnóstico y tratamiento previo a la fijación. Van a ver que después de la fijación todo se complica mucho más. Y la decisión de intervenir o no intervenir, que es un poco lo que les contaba antes. En el caso de intervenir, es si nosotros realizamos un tratamiento, idealmente prefijación. Y en el caso de no intervenir, es si decidimos que la yegua vaya por su camino propio y realice la reducción natural de una de las vesículas, que ahora les voy a contar de qué forma se hace, de qué forma lo hace la yegua y qué es lo que podemos esperar. Entonces, primero vamos a hablar del diagnóstico y después vamos a hablar del tratamiento. El diagnóstico prefijación realmente es una técnica muy sencilla, se realiza por ecografía transrectal. Y la reducción natural, como les contaba antes, en el periodo prefijación realmente es casi nula, entonces es algo que no se utiliza. La técnica, digamos, la decisión de no intervención para esperar por la reducción natural no es una opción previo a la fijación. Entonces, como les decía, es una técnica muy sencilla, simplemente tenemos que estar acostumbrados al diagnóstico por ecografía, a la utilización del ecógrafo, ya sea en la manipulación del mismo como en la interpretación de las imágenes. Todas las variaciones de eso nos van a generar dificultades. El hecho de, por ejemplo, no estar muy a tono con la técnica, no estar muy a tono con el tipo de ecografía, con el seguimiento del útero, con la identificación de las estructuras en la imagen del ecógrafo, todo esto nos va a dificultar poder diagnosticar los mellizos. Otra cosa que también dificulta nuestro trabajo son las instalaciones, que eso creo que lo he visto en muchas situaciones, que en algunos sistemas productivos la parte de la manga o la parte del lugar que se destina para la realización ginecológica muchas veces se hace un poco, improvisado, tal vez sin consultarle al veterinario, o tal vez lo hacen como lo han visto en otros lugares. Entonces siempre también es importante, sobre todo cuando vamos a empezar a trabajar en un sistema nuevo, tratar de hablar con los dueños y de llegar a un acuerdo de corregir las instalaciones que están ya hechas, o de, si hay gente, construir una instalación nueva, tratar de darles nuestro consejo y nuestra apreciación de lo que necesitamos para sentirnos seguros, para que el caballo también esté seguro y para que podamos hacer esta técnica correctamente. Si las instalaciones no son buenas, vamos a trabajar con miedo de golpearnos o con miedo de que se golpee la yegua, y tal vez incómodos, y eso también va a influir en el diagnóstico.
Otra cosa que también suele influir en el diagnóstico por ecografía, sobre todo cuando estamos tratando de buscar algo muy específico, es que haya mucha luz en el lugar y que eso influya sobre la pantalla del ecógrafo y que nos cueste ver. El tipo de ovulación, si es sincrónica o asincrónica, si conocemos el momento de la ovulación, podemos saber si tuvimos en ese momento, pudimos ecografiar a la yegua en ese momento, podemos saber si ovuló un folículo hoy y el otro mañana. Entonces podemos determinar si esas ovulaciones fueron asincrónicas y por lo tanto podemos esperar que esos mellizos tengan distinto tamaño y eso va a influir en el momento en el cual decidamos hacer la primera ecografía. No sé si me escuchan, Jaime. Se metió en la computadora. Se te fue de la pantalla, Meli. Sí. Sí, porque se enojó. Ahí voy a volver. Le pedí muchas cosas y se enojó. Bueno, son máquinas, ¿no? No tienen sangre. Perdón. No podemos pedirle más de lo que pueden. Creo que tengo que pedir una nueva. Eso tengo que pedir. Eso estaría bien, Meli, ¿ves? Eso sí estaría bien. Me he ido para el Día de la Madre una, estuve lenta. Eso estaría bien. Bueno, te quedan algunas otras fechas, sí. Bueno, yo pensé que era al director de la maestría que se le hacía la solicitud de la... Bueno, gracias, Jaime, muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias por la idea, Jaime, lo voy a pensar. Ahí vuelvo, ahí vuelvo. Qué buena idea que tuvo Jaime. Bueno. No vaya a estar rápido, Meli, que hay tiempo. Bueno, esperen. Perdón. Ahí estoy. Ahí vemos. Ahora tendrías que ponerle en modo presentación. Ahí está, está perfecto. Bueno, entonces... Acá algunas imágenes de lo que les contaba de las instalaciones. Fíjense que este veterinario no solamente está trabajando en una situación peligrosa para él, y para el caballo también, porque se puede golpear tranquilamente si patea, sino que además está muy lejos de la yegua, por lo tanto resulta muy dificultoso realizar la maniobra correctamente, ¿sí? Agarrar el útero y poder salirlo por ecografía y hacerlo bien, ¿sí? Entonces, piensen que el momento del diagnóstico de los mellizos, igual que el momento del tratamiento, si vamos a tratar, o sea, si vamos a ir por lo ideal, que es hacerlo por fijación, nos da un tiempo muy cortito, es una ventana muy cortita de tiempo en la cual podemos trabajar y en la cual podemos tener éxito. Entonces, no es menor hacerlo en un lugar donde estemos seguros. Acá tenemos otra situación distinta, en la cual directamente no utilizan manga. Esto es común en algunos países que se revise así a la yegua, sobre todo cuando se trabaja con yeguas que son generalmente muy dóciles. A mí me tocó trabajar con yeguas de salto, y en general son muy dóciles, son yeguas muy mansas, y uno se acostumbra a tal vez hacer este tipo de manejo con esas yeguas, que por ejemplo no se me ocurriría hacer con las yeguas pura sangre, por lo menos con las que yo trabajo, porque sería algo muy peligroso y lo sé. Seguramente esta yegua está sedada, pero de todas formas nunca es lo ideal. Esta es una imagen de uno de los aras que hemos atendido en algún momento con mi marido. Fíjense que tienen una manga de revisación ginecológica que le hicieron, hicieron incluso con postes muy gruesos, cavados, muy profundidad. Fueron todas las explicaciones que me dio el hombre que trabajaba en el campo para que yo me sintiera segura. Sin embargo, tiene muchas cosas que no están bien esta manga. No quiero ni siquiera preguntarle a Luis qué diga él, porque bueno, imagino todo lo que dirá, ¿no? Después si quiere lo dice, pero bueno. Tiene muchas después cosas lo digo, que... después lo digo, Meli, sí. Tiene muchas cosas que están mal. Entre ellas una es que la persona que sostiene la cola, el que sostiene la cola es una persona, y ya van a ver en la próxima imagen que les voy a mostrar, que es esta, que es del otro área en donde trabajamos, donde tenemos nuestro lugar de trabajo, la gente con la que trabajamos, los dueños nos hicieron un balcón techado especialmente para nosotros, donde están las mangas, donde están todas las cosas que necesitamos, donde estamos cubiertos de la luz para poder trabajar tranquilos. Y una cosa muy importante, además de que la manga
está correctamente diseñada, es que tiene un caño en la parte superior, que acá en la foto no se ve, en el cual nosotros colgamos la cola. Y eso no es solamente para sacar la cola del camino y estar más cómodo para palpar, ecografiar, sino que también es una cosa que nos brinda seguridad, o sea, es una maniobra que nos brinda seguridad al momento de tactar. Si la yegua tiende a sentarse o a saltar, el hecho de estar atada de la cola nos da un par de segundos para que nosotros podamos sacar la mano antes de que la yegua se siente, con el riesgo de que nos apriete el brazo en contra de la manga. Entonces esto es algo que me parece que es muy importante para brindarnos seguridad y poder hacer la maniobra tranquilos y bien. Este es un videito de la última visita que hicimos a Laras, hace 2 semanas ya, nos tocó empezar de nuevo, y nos tocó que una de las yeguas que estábamos revisando tenía esto, este es el ovario, y tiene 2 folículos dominantes, ¿sí? Del mismo ovario. Entonces yo ya sé que esta yegua, probablemente, cuando la vaya a revisar esta semana, no se le dio servicio ese día, sino que se le indicó el servicio para posterior, pero yo ya sé que esta yegua, tengo muchas posibilidades de que haya ovulado doble, y de que pueda tener mellizos. Entonces, al momento de la revisación, yo tengo que detenerme primero a revisar ese ovario y ver si tiene 2 cuerpos glúteos, y después revisar el útero muy detenidamente para tratar de buscar las 2 vesículas. Si la ovulación fue sincrónica, o sea, si ocurrieron las 2 ovulaciones en el periodo de 24 horas, probablemente me encuentre 2 vesículas. Probablemente el sábado tenga 14 días de gestación, o 13. Encuentre 2 vesículas de 13 milímetros, y ya van a ver después en qué momento se indica la reducción de una, que es entre el día 14 y 16, pero en este caso, lo que me toca a mí, si encuentro 2 vesículas de 13 milímetros, va a ser reducir una. Simplemente se indica el día 14 y 16, porque son un poco más grandes las vesículas, son un poco más fáciles de apretar, y principalmente porque cuando revisamos preñeces más chicas de 13, 12 u 11 días y encontramos solo una vesícula, nos puede pasar que la otra vesícula que proviene de otra ovulación asincrónica sea mucho más chiquita y no la veamos por ecografía. Entonces nos confiemos de que la yegua tiene solamente una vesícula, la dejemos pasar, en el caso mío pasen 15 días y cuando vuelva a revisarla me encuentre con 2 hermosas vesículas fijadas juntas, que es lo más común, y que va a ser un error, ¿sí? Va a ser un error por lo menos de parte mía. Entonces eso es algo muy importante. En el caso de que yo revise la yegua, supónganse que lo puedo revisar todos los días, la reviso el día 14 post ovulación, tuvo una ovulación doble, fue una ovulación asincrónica, y veo solamente una vesícula. ¿Qué hago en ese caso? La rechequeo al día siguiente, a los 2 días, como para controlar de que no tenga una vesícula más chica que venga creciendo de forma más lenta, ¿sí? Otra cosa que nos puede pasar en el diagnóstico previo a la fijación, una es esto que les contaba acá, tener una vesícula más grande y otra más chiquita. Esta probablemente es una vesícula de 10 días, aproximadamente 9 o 10 días, es una vesícula de 13 días. Si yo paso muy rápido el ecógrafo, si no realizo la ecografía con mucho detenimiento, me puedo perder tranquilamente esta vesícula. Suelen estar no en los cuernos, sino en el cuerpo uterino, cerca del cérvix. Entonces tengo que realmente hacer la revisación muy a conciencia. Otra cosa que me puede pasar es que la yegua tenga muchos quistes y confundir embriones con quistes. ¿De qué forma? ¿Cuál es una de las formas más fáciles de diferenciar un quiste de un embrión? Bueno, es que el embrión tiene este reflejo especular, que son estas 2 líneas blancas que se ven en la parte superior e inferior del embrión, que acá también se ve muy bien. Eso es un indicio de que esa estructura es un embrión. Otra cosa que nos da indicio de que es un embrión y no un quiste es que crezca en tamaño de una revisación al siguiente, o sea, de un día al otro, tiene que crecer en tamaño. Otra cosa es que se mueve. El embrión, en el equino, la yegua para el reconocimiento materno de la gestación necesita que el embrión se mueva por el útero, desde que, digamos, cae el embrión al útero, o que baja el embrión al útero, alrededor del día 5 y medio, 6 y medio, empieza a moverse por el útero con el mayor movimiento entre los días 12 y 16, para que se produzca el reconocimiento materno de la gestación, y que el endometrio de la yegua no libere prostaglandina, que lista el cuerpo glúteo. Entonces ese embrión tiene que moverse, va a crecer y va a moverse.
hasta el día 16-17, que es cuando se va a fijar en la base de uno de los cuernos. ¿Sí? El embrión crece por el aumento de tamaño y también por el aumento del tono uterino, y ese embrión queda fijado, o sea, quietito, en la base de uno de los cuernos. Entonces, una cosa que tengo que hacer para determinar que es un embrión y no un quiste es que se mueva, que crezca de tamaño, y una vez que determino eso, puedo decir si son, si tengo uno de los mellizos, si tengo uno o dos, y cuáles son los quistes. Una cosa que está muy bueno hacer, por lo menos que yo aprendí y que me sirve mucho, es mapear los quistes en cada yegua, sobre todo cuando trabajamos con yeguas de un año al otro. Entonces, al inicio de la temporada, cuando la yegua está en diestro, que yo hago una revisación, lo que suelo hacer es dibujar el útero de la yegua en su planilla y dibujar cada uno de los quistes que tiene con la forma aproximada y con el diámetro. Entonces, de esa forma, cuando yo voy a chequear la yegua por gestación, ya sé más o menos en dónde están los quistes y qué tamaño tienen, y me resulta más fácil distinguir si es un quiste o un embrión. ¿Y si tiene muchos quistes, Meli? ¿Si tiene más de 10 quistes una yegua vieja? 10, 15 quistes, todos de distinto tamaño. ¿Qué? Como el diagnóstico... Es difícil mapearlo, ¿no? Porque si tenés de distinto tamaño, una cosa es que tengas un quiste, otra cosa es que tengas 10 quistes. Sí. Sí, puedes guardar un videito también en el ecógrafo de una ecografía de esa yegua en diestro. Y bueno... Si no, yo los dibujo. O sea, yo me tomo el tiempo y los dibujo. No tengo muchas yeguas con tantos quistes, pero las que sí lo tienen, las tengo más veadas. O sea, las tengo dibujadas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que eso varía de año a año. Sobre todo si la yegua se preñó, van cambiando los quistes. O sea, que no es que un mapeo no sirve para toda la historia reproductiva, sino que hay que ir cambiándolo. No sé si te respondí lo que vos querías que yo dijera. No es que estoy esperando que me digas algo que yo quiero, sino que se me ocurrió esto. Y la otra pregunta que te hago ahora es, ¿y qué una yegua que tiene múltiples quistes te complica para romper una vesícula si la identificás? ¿Te resulta más complicado? O sea, va a complicar el momento de separar esa vesícula de la otra. Eso después les voy a contar un poco cuando veamos lo del tratamiento. Cuando uno tiene que hacer una reducción previo a la fijación, la técnica es separar a las vesículas lo más que se pueda. Si ustedes ven la bibliografía, dice que con 5 milímetros que las separes está bien y es suficiente para reventar una, pero lo que se intenta es llevar una vesícula a la punta del cuerno, lo más lejos de la otra vesícula posible. Por supuesto que si hay muchos quistes, seguramente los que trabajan en práctica los han visto y saben que hay quistes que pueden ser muy grandes, eso nos puede dificultar. Para eso, bueno, ya nos metemos en otro tema, pero también se puede hacer algo para reducir esos quistes previo a la temporada reproductiva y tratar de salvar ese problema, que no es ese problema solo, sino que si la yegua tiene muchos quistes, también puede afectar en la fijación y en la nutrición de ese embrión si se fija al lado de un quiste. Está bien, porque viste que muchas veces se da en conjunto, que la yegua tiene ese periodo en que empieza a aumentar la tasa de ovulaciones múltiples a los 16, 17, 18 años, empieza a ovular doble, una yegua que no ovulaba nunca, y además multípara y tiene muchos quistes. Encima la complica por ahí con eso, ¿no? El útero péndulo, todo mal. Bueno, no, así estas preguntas para bloquear un poco la linealidad del PowerPoint y... Gracias. Bueno, bueno, igual voy a seguir. Bueno, dale, que me sirve, que me preguntes también. Si no, yo arranco la máquina y no paro. Bueno, este videito es un videito de una revisación previo a la fijación. Voy a volver un poquito para atrás. Fíjense que quiero mostrarles, ahí está el cuerno, y esto que se ve acá, esto es la vejiga, todo ese contenido que se ve más ecogénico, y acá arriba, sobre la vejiga, está el útero con dos vesículas. Si ustedes ven, con detenimiento... Hay dos vesículas, una y dos. Entonces, esas vesículas están juntitas. Entonces, para hacer el diagnóstico, en primer lugar, hay que pasar el ecógrafo muy despacio para realmente darse cuenta que hay dos. Y no, si pasamos el ecógrafo muy rápido, muchas veces podemos decir, hay una, está preñada, listo, la dejamos. Y nos comemos el otro mellizito que estaba al lado. Entonces,
Esa es una cosa. Y otra cosa es que si vamos a hacer la reducción de uno de los mellizos, tenemos el problema de que están juntitos. Entonces hay que separarlos para correr el menor riesgo de apretar los dos en el momento del tratamiento. Bueno, eso fue previo a la fijación. Posterior a la fijación, yo le estoy poniendo, diferenciando distintos periodos de tiempo, en este caso es entre los 17 y los 21 días, el 17 es el día en que se fija. Entonces, el diagnóstico también se hace por ultrasonografía transrectal, y acá nos enfrentamos con algunos problemas más de diagnóstico para darnos cuenta de que hay dos vesículas, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una foto que, en la cual se nota bien ese problema que podemos tener. Una cosa es difícil identificar, sobre todo cuando las vesículas están fijadas en el mismo cuerno, que son unilaterales. Por ahí, cuando las vesículas se fijan una al lado de la otra, es difícil diferenciar que hay dos. Porque el día 17 la vesícula cambia su forma, ya no es más redondita con la anterior, que tiene su reflejo especular, cambia, se deforma, toma una forma triangular, y muchas veces cuando las vesículas se ponen en la posición una con otra, son como una vesícula muy grandota, ¿sí? Hay que tratar de ecografiar muy bien para ver la diferenciación entre las dos. Y otra cosa que nos puede llegar a confundir es la presencia de dos vesículas con una vesícula única mal orientada. Después vamos a ver un poco esto del tema de la orientación, pero básicamente la orientación es el lugar en el cual se encuentra el embrión, previamente dicho, en relación al dorso o la parte dorsal del útero. ¿Sí? El embrión siempre tiene que estar en la parte inferior. Fíjense en estas imágenes, en este caso tenemos dos vesículas de aproximadamente 17 días que ya perdieron su forma, y fíjense que se ve muy suave, digamos, una línea entre las dos. Lo mismo en este caso. Si pasamos el ecógrafo muy rápido y si no nos detenemos a fijarnos, puede ser que nos confundamos y que digamos que tiene una sola vesícula de 20 días y que está planeada uno solo y en realidad tenemos dos, sobre todo en esta imagen de acá. Los ecógrafos nuevos vienen con un poco más de resolución, con una resolución un poco mejor, entonces nos facilita un poco este tema. Fíjense, estas imágenes son de un ecógrafo más antiguo, entonces no es una imagen tan clara, tal vez como esta, que es un ecógrafo más nuevo. Fíjense que acá nos podemos confundir dos embriones juntos en la posición con una vesícula mal orientada, que sería este caso y este caso. Fíjense que de todas formas acá se nota que acá hay un embrión, y si nos detenemos en la ecografía, vamos a ver el latido cardíaco acá, entonces eso va a ser otro indicio de que es un solo embrión, o por lo menos tenemos que tratar de dilucidar si hay uno solo o dos, y lo mismo sucede en este caso. La vesícula en este caso está mal orientada, debería estar, esta punta, digamos, debería estar hacia arriba, ¿sí? El embrión va subiendo de abajo hacia arriba, este sería el saco vitelino y este es el alantoides, y el alantoides va subiendo, el saco vitelino se va reduciendo y el embrión llega hasta arriba y después baja. Esta misma imagen, para estar bien orientada, debería estar al revés, ¿sí? Con la punta puntita hacia arriba. Pero bueno, lo que me refiero es que con los ecógrafos nuevos, tal vez ese tipo de confusiones ya no se den, o resulten un poco más fácil de diferenciar, pero no quita que tengamos que tener experiencia con la ecografía y hacerlos tranquilos y seguros al diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico post-fijación, ya entre el día 21 y 60, también lo hacemos por ultrasonografía transrectal. Acá tenemos algunos indicadores más de mellizos, o sea que es mucho más fácil darse cuenta si tenemos mellizos o no. Vamos a ver múltiples embriones o múltiples fetos, dependiendo del periodo de gestación que lo hagamos. También podemos guiarnos por la membrana de los mellizos o la twin membrane de Filino Ginter en el 94. Ahora les voy a mostrar una imagen. Y fíjense que acá tenemos una imagen de mellizos, de aproximadamente, serán 25 días, más o menos 24 días. Y fíjense que este es un mellizo. Acá está el embrión, acá deberíamos ver el latido cardíaco, y acá se ve perfectamente el otro con el embrión y el latido cardíaco acá abajo. Ya vamos a ir al tratamiento. Ya termino con el diagnóstico. Finalmente, para los embriones o para las preeñes más grandes, de más de 100 días, ya la aproximación diagnóstica no es transrectal, sino que es transabdominal.
Esto nos genera un problema porque tenemos que tener un transductor transabdominal, no todos lo tenemos, entonces ya pasa a generarnos un problema más. Podemos llegar a tener una mayor dificultad para el diagnóstico. En la ecografía transabdominal no tenemos una imagen, es muy difícil muchas veces lograr una imagen de los dos fetos juntos. Entonces podemos ver un feto, mover el transductor y ver otro, pero sin embargo sigue siendo muy difícil decir que hay dos, si es que no los diagnosticamos más temprano en la gestación. Entonces acá la membrana de los mellizos cobra más importancia todavía, porque el hecho de ver esta membranita que acá se ve, igual en estas imágenes, nos indica que hay dos fetos. ¿Sí? Les repito, si nosotros venimos siguiendo esta yegua y si hicimos un diagnóstico temprano y tal vez decidimos no intervenir y nos llegamos ya en esa bola de malas decisiones hasta el día 100, sabemos tranquilamente que están los dos. Simplemente hay que tratar de diagnosticar si siguen los dos vivos, etcétera, pero muchas veces nos llegan yeguas que no hemos revisado nunca, que están servidas y que tenemos que revisar un diagnóstico recién el día 100, y tenemos que, una de las primeras cosas que hay que descartar es si tiene mellizos o no, si es una gestación única o no. Entonces, bueno, esto nos puede servir para el diagnóstico. Bueno, vamos a... Si tiene, Meli, ¿y si tiene tres? Y esas preguntas de los vecinos. Me tocó una vez tres. No sé si te acordás, Luis, vos. Unos yeguas criollas que nos llegaron al laboratorio y se preñó de tres. Así que tuve que reducir dos, pero previo a la fijación. En una yegua preñada de más de 100 días con tres, bueno, todavía más difícil. Sí puede suceder, es real lo que dice Luis, y no solamente en yeguas, digamos, tratadas hormonalmente, sino en yeguas que simplemente sucede, que ovulen tres, pero bueno, en todas las situaciones anteriores, sí. Digo como para, si uno va al día 100, revisa y ve dos, busca tres. Tiene que tener, no, tiene, la situación mental tiene que ser esta, si hay dos, ¿por qué no puede haber tres? Yo sé que es raro, pero digo, la peor cosa es pensar que solamente hay dos. Uno tiene que decírselo al dueño esto, es decir, yo veo dos. Ahora, si hay tres u otro más, me resulta difícil a esta edad de la gestación poder ser categórico con el hecho, ¿no? Porque vos ya sabés lo que pasa cuando uno se equivoca con esto, que termina abortando la yegua o que termina pariendo mellizos o trillizos, cosa que sería completamente anómalo. Pero digo esto no para molestarte, sino para que pensemos, digamos, en eso. Es una posibilidad concreta, digamos. Totalmente, ¿no? Y de hecho me pasó. Y son esas cosas que voy a decir, las ves en... Bueno, de hecho en los libros, bueno, es poco común que uno vea que nombren a los trillizos. En general cuando uno lee de mellizos, mellizos son, y no dicen más que eso. Pero bueno, por suerte tuve la suerte de que me tocara una vez los trillizos, y de ahí en más, bueno, es algo más que tengo en mente y es real lo que dice Luis. Uno siempre tiene que tratar, no por defenderse, sino por plantearle la realidad al dueño, que es un poco lo que les decía antes. Si yo tengo que tomar una decisión y si tengo que revisar un diagnóstico, bueno, plantearle al dueño y decirle, necesito un lugar para revisar que sea cómodo. Si no reviso cómodo, lo más probable es que no lo haga bien. Necesito venir dos veces a la semana. Si no lo hago, puede pasar esto. Lo mismo con esto que dice Luis. Ya de por sí es difícil diagnosticar mellizos de más de 100 días, ni les cuento de trillizos. Entonces, bueno, es decir, veo uno solo, no encuentro otro, pero en este periodo de gestación es muy difícil, entonces puede ser que quede uno. O si veo dos, por lo menos avisar y decir, veo dos, no sé si habrá tres. Así que bueno... Vamos a ir ahora... Todo porque a esa edad no podés guiarte por la cantidad de cuerpos lúteos que ves. O sea que esa es una ayuda menos que tenés, ¿no? Sí, totalmente. Porque para ya en más de 100 días ya tenemos los cuerpos lúteos accesorios de las copas endometriales, entonces eso es lo que se refiere, Luis. Puedes encontrar tres o cuatro cuerpos lúteos y no significa que tengas cuatro preñeces. Entonces, para el tratamiento previo a la fijación, realmente es una técnica sencilla también. Simplemente lo que se hace es ecografiar, identificar el lugar en el que se encuentran las vesículas y decidir cuál reducir.
El tratamiento idealmente se hace entre el día 14 y 16 post-ovulación. Eso tiene que ver con el porcentaje de ovulaciones asincrónicas, que si yo realizo el diagnóstico antes del día 14, puede pasar que tenga una vesícula de 13 días, como les mostré en la foto, y una vesícula tal vez de 8 días, que no llegue a ver con la ecografía y tenga ahí un error. Además de que ya estas vesículas son un poco más grandes y son un poco más fáciles de reducir. La reducción puede hacerse manualmente, o sea, con la mano, de forma transrectal. Primero, que es por lo menos lo que yo hago, es ecografiar, identificar los mellizos, ver en dónde están, si están muy cerca uno del otro, los separo, sí, con el transductor lo más que puedo, y después reducir uno. ¿Cuál reducimos? Bueno, en general se trata de reducir el más chiquito, sobre todo en los sistemas en los que no tenemos mucho control sobre la fecha de ovulación. ¿Por qué? Porque no sabemos si ese embrión que está más chiquito porque es de una ovulación asincrónica y es de menor edad gestacional, o porque tiene una tasa de crecimiento reducida. O sea, está creciendo más lento de lo que debería. Y esos embriones que crecen más lento de lo que deberían, se sabe que son más propensos a perderse o a tener muerte embrionaria temprana que los otros. Entonces, si yo tengo que decidir, voy a tratar de romper el más chiquito. Con la técnica que yo hago, que es la manual, como les decía, ubico el embrión con el ecógrafo, trato de separarlo lo más posible, saco el ecógrafo, meto solamente la mano y, como ven en la imagen de la derecha, con el dedo índice y el pulgar, tomas el cuerno del útero y vas apretando hacia la punta, y se siente perfectamente cuando se revienta la vesícula, que se te escapa de las manos y es como un chasquido, es como si reventaras una bolita de agua. Otra técnica que también está descrita, que creo que la hace McKinnon, o por lo menos él la describe muchas veces, es hacerlo con el transductor. Sobre todo cuando tenés embriones que están muy juntitos uno al lado del otro. Entonces lo que hace es poner el transductor entre los dos embriones y hacer movimientos laterales para tratar de separarlos. Y una vez que lo separa, va siguiendo con el transductor, como empujando el embrión hacia uno de los embriones, hacia la punta del cuerno, y con el mismo transductor, ejerciendo cada vez más presión, lo reduce, lo revienta. Esas serían las técnicas de prefijación. ¿Qué dificultades podemos encontrarnos? Una es que la vejiga esté muy llena. En ese caso, simplemente lo que podemos hacer es llevar a la yegua a un corral y esperar a que orine, o sondearla y sacarle la orina. No deberíamos trabajar incómodos. Cuando la vejiga está muy llena, el útero suele quedar sobre la vejiga, entonces es difícil manipular. Otra cosa es que las vesículas estén muy contra el cérvix. En ese caso, es difícil apretar una vesícula en el cuerpo uterino o contra el cérvix. En ese caso, lo que conviene hacer es darle un tiempo a la yegua, darle una o dos horas después de la revisación, para que por el mismo movimiento del embrión tal vez se mueva y se separe y se vaya hacia uno de los cuernos. Otra cosa que nos puede pasar es que las vesículas estén muy juntas. Una forma es lo que les contaba el transductor, y otra forma es también darle un tiempo, dejarla pasar esa yegua y volver a revisarla a la hora o a las dos horas para ver si se separaron. Una cosa que se suele hacer en estas yeguas cuando tenemos que realizar la reducción es darle buscopan, la butilescopolamina, que eso ayuda a que se relaje un poco el útero y el recto, y nos ayuda a manipular un poco mejor. Sobre todo esto yo lo indicaría en yeguas que hacen mucha fuerza, que nos hacen mucha fuerza cuando manipulamos transrectalmente, que esa es otra cosa que hay que tener en consideración. En general, la técnica es muy sencilla y no lleva mucho tiempo, llevará un minuto, dos minutos, en el caso de una persona experimentada, no más que eso. Pero bueno, hay yeguas que se ponen muy incómodas y empiezan a hacernos fuerza, entonces podemos llegar a correr el riesgo de romper el recto, entonces en ese caso se recomienda usar el buscopan. A mí no me gusta usarlo porque el hecho de que se relaje mucho el útero me hace perder un poco la forma del útero y me cuesta un poco más seguirlo para apretar. Pero sí es algo que se hace comúnmente. La tasa de éxito en gestaciones, en reducción de mellizos previo a la fijación, es de más del 96%. O sea, como les decía, es algo bastante sencillo de hacer. Las primeras veces tal vez nos cuesta un poco y nos sintamos un poco nerviosos, pero realmente es una técnica que no lleva mucho tiempo para que lo aprendamos a hacer bien.
Bueno, acá tienen una imagen de lo mismo, de cómo se separa una vesícula de la otra. En ese caso da la impresión la imagen que está apretando con el dedo meñique. En general yo no utilizo esta forma para apretar, sino como les decía, con el dedo índice y el pulgar. Y una cosa que tenemos que hacer es revisar después de la reducción, o sea, si yo que lo hago manualmente, aprieto cuando siento ese chasquido, meto el ecógrafo, voy al lugar, a la punta de ese cuerno y busco el líquido, ¿sí? Generalmente se ve por un breve tiempo, se ve el líquido que queda de la vesícula que se reventó, y en muchas ocasiones, como en esta imagen que se ve acá, ese líquido se va hacia la vesícula. En este caso esto no es de mayor importancia, este fluido, porque se reabsorbe y porque además esta vesícula sigue en movimiento. Van a ver que para gestaciones más avanzadas, donde el embrión ya está fijado, esto puede representar un problema, que el líquido de la otra gestación que reducimos se meta entre el embrión y el endometrio y afecte la nutrición del mismo. Como medida de manejo, pueden darle melumina de flunixin y progesterona a las yeguas que realizan la reducción. Yo generalmente lo único que utilizo es flunixin, no utilizo progesterona. Si van a la bibliografía van a ver que en los estudios que se han hecho se necesita una manipulación de más de 20 minutos para realmente ejercer que se encuentre, digamos, prostaglandina, que se liberen prostaglandinas. Pero realmente la melumina de flunixin no afecta en nada a la yegua y yo la utilizo. Lo recomiendo también. Y bueno, ya para que no queden dudas de esto, la no intervención nunca es recomendable en los mellizos previos a la fijación. O sea, antes del día 16, si ven mellizo, lo tienen que reventar. Sí o sí. Sí o sí. Porque la técnica es fácil, porque van a ver qué les va a salir, y porque es el momento ideal para hacerlo. Después todo se complica. En el caso de los embriones que ya se fijaron, o sea, post-fijación, del día 17 en adelante, en este caso del día 17 al 20, van a ver que yo el tratamiento post-fijación lo dividí, porque para cada periodo de gestación se recomiendan cosas distintas. Una de las cosas más importantes en este momento va a ser el lugar en donde se fijen las vesículas. El hecho de que las vesículas se fijen bilateralmente, o sea, una vesícula en cada cuerno, van a ver más adelante que es negativo en el sentido de que el porcentaje de reducción natural de estas vesículas que se fijan una en cada lado es casi nulo, pero es positivo en el caso de que decidamos hacer un tratamiento, porque el éxito del tratamiento reduciendo una vesícula en el caso de que estén una de cada lado es del 91%, alrededor del 90%, lo cual es muy cercano a la tasa de reducción prefijación. Entonces, para mí es una buena noticia que estén uno en cada cuerno, porque siempre mi aproximación es realizar un tratamiento, ¿sí? Van a ver que después van a ver que bueno, nos puede tocar realizar el primer diagnóstico en distintos periodos de gestación y eso nos va a ir modificando un poco las decisiones, pero si yo llego en este punto y encuentro mellizos que no había visto antes, y si los encuentro bilateralmente, me pongo muy contenta. En el caso de que estén unilateralmente los dos fijados en el mismo cuerno, es positivo en el sentido de que tienen una mayor tasa de reducción natural, casi del 80% en comparación con la anterior, pero mi experiencia personal es que nunca me ha tocado eso, siempre me toca el otro 30%, o sea, siempre me toca lo malo a mí. Entonces, unilateral es mucho más complicado realizar un tratamiento y que no afectes a la otra vesícula que queda ahí. Acá les muestro un arbolito que hizo Ginter, que se llama el árbol de los mellizos, o el Twinning Tree, que básicamente es una proyección de lo que uno puede llegar a esperar con respecto a las ovulaciones dobles y a la ubicación de los mellizos. Fíjense que él parte de una base de 100 yeguas, y de que el 20% aproximadamente van a ovular doble, que es aproximadamente la tasa de ovulaciones dobles que tenemos en el pura sangre de carrera. De las que ovulan simple, fíjense que él sigue lo esperado, que el 70% se preñe. Y para las que ovulan doble, de este 20% que ovula doble, un 49% se va a preñar de dos vesículas, un 42% de una, y un 9% no se va a preñar. De este 49% que se preñe de dos vesículas, o sea que tenemos mellizos,
De ese 49%, un 30% se va a fijar bilateralmente, que es una mala noticia para la reducción natural, pero una buena noticia para el tratamiento, ¿sí? Y un 70% se va a preñar unilateralmente, las dos vesículas en el mismo lugar. Y fíjense que de esas vesículas que se preñan unilateralmente, el 83% pasa esta reducción natural de una de las vesículas y termina gestando una sola preñez. Pero el 17% de los casos eso no pasa. Entonces este es nuestro problema. El promedio de reducción natural para las preñeces en general de mellizos, para este 49%, es del 64%. ¿Sí? No quiero hacerles lío con los porcentajes, de todas formas les puedo pasar después el paper de Inter para que lo lean a este arbolito y lo estudien con más detenimiento. Pero del total de las yeguas, de las uni y de las bilaterales, el 64% en promedio sufren reducción natural. Dentro de las unilaterales, que son la mala noticia, porque son las que son difíciles de tratar, fíjense que, sin embargo, en estas preñeces, sin intervención, tenemos hasta un 85% de reducción, que es esto que se ve acá. Que dice 83, pero bueno, varía en la literatura. De estas, de este 83%, 85%, que se reduce naturalmente y que termina en una sola gestación, el 59% lo hace entre los 17 y 20 días, el 27% entre los 21 y 30 días, y el 14% entre los 31 y 38 días. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos indica? Que nosotros cuando estamos en esta situación y tenemos que decidir si intervenir o no, podemos evaluar esta situación y decir, bueno, si los mellizos están fijados unilateralmente, yo puedo esperar que el 83% se reduzca naturalmente y lo haga la mayor proporción antes del día 20, ¿sí? Entonces, esperar hasta el día 20 para ver si la naturaleza sigue su curso o no. O sea, si puedo esperar o instaurar un tratamiento. Y después eso va disminuyendo, ¿sí? Como vieron ahí, a medida que pasa el tiempo, cada vez la porcentaje de reducción es menor. O sea, la mayor cantidad se reduce en los primeros días, 17 a 20. Otra cosa que va a determinar si estas vesículas se reducen o no naturalmente es la diferencia de tamaño que tengan entre cada una. En general se considera que una diferencia de más de 4 milímetros de tamaño tienen una mayor tasa de reducción al día 20 y también una mayor tasa de fijación unilateral. Dentro de eso también una mayor incidencia de reducción de vesículas unilaterales. O sea, que la gestación sea unilateral y que además las vesículas tengan una diferencia de tamaño de más de 4 milímetros, sería un buen indicio para que se produzca la reducción natural de una de las vesículas. Bueno, esto es un poco lo mismo que les venía diciendo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, entonces hasta ahora es el lugar en donde se fijen, si se fijan en un mismo cuerno o en los dos cuernos, otra cosa es el tamaño. Y otra cosa que también, este grafiquito es de Ginter, es la teoría de la reducción basada en la orientación de la capa trilaminar del embrión. O sea, la capa trilaminar es donde se asienta el embrión y es la que tiene que tomar contacto con el endometrio para que pueda nutrirse correctamente. Fíjense en esta primera línea de dibujos, ahí está el embrioncito y está orientado hacia abajo, esto que se ve como una línea hacia afuera es la capa trilaminar y cómo va creciendo y cómo se orienta hacia abajo. En el caso de que tengamos mellizos, en este caso es el bloqueo del 100% de esta capa trilaminar, o sea que esta base del embrión, en vez de dar en contra del endometrio, da directamente en contra del mellizo. Entonces no obtiene nutrición y el embrión se muere generalmente antes del día 20. Ese porcentaje de oposición entre un embrión y el otro puede ir variando, y acá vemos todas las variaciones en la cantidad de capa trilaminar que está en contacto con su mellizo y cómo va perdiendo la gestación un poco más adelante en la gestación a medida que tiene menos oposición con el mellizo, ¿sí? Lo que quiero que se fijen acá es que más allá de que la mayor parte de estas gestaciones de mellizos terminan reduciéndose y teniendo solamente una gestación, hay una proporción que no pasa eso, que las capas trilaminares no toman contacto con el mellizo, sino con el endometrio, entonces esas gestaciones crecen
y en algunos casos se momifican o abortan, o pueden nacer potrillos vivos. En el caso de que se momifique, van a ser solamente un potrillo, acá les pongo el porcentaje para que tengan en consideración, el 6%, hasta el 31% pueden nacer los dos potrillos, o la mayor proporción va a ser de aborto de ambos, que va a ser el 63%. Entonces, eso nos puede pasar, no tenemos que confiarnos en la reducción natural. Esta es una foto de Allen, del PROSIN, del Congreso de Reproducción Equina de Luis de Mendoza, del año 2011, y una fotito de dos embriones de día 26, y fíjense cómo se ve, esto es un nutro post-mortem, cómo se ve claramente que uno de los embriones tiene la irrigación correctamente, o sea que estaba vivo, y que el otro ya había perdido la capacidad de la irrigación y la nutrición, por ende este sería un ejemplo de un embrión que se reduciría, este que está de este lado. Este es en una foto de un embrión que se redujo también, y fíjense que también es post-mortem, cómo se ve el remanente de ese embrión adherido al mellizo. Entonces, todo eso fue en el caso de que decidamos no intervenir. Todas esas son las opciones que tenemos. Que uno cuando lo ve dice, bueno, tengo muchas opciones, si está unilateral, si tienen diferencia de tamaño, uno puede confiarse de eso y decidir no intervenir. Pero fíjense que con intervención la tasa de éxito, todavía en este periodo post-fijación de 17-20 días, es muy buena, sobre todo hasta el día 19, con un éxito entre el 89 y el 96%, o sea que nos puede ir muy bien reduciendo una de las vesículas. Ya no pasa lo mismo después del día 20 o 21, donde la tasa disminuye un poco más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo decidimos si intervenimos o no intervenimos? Yo creo que lo más importante que tenemos que considerar es que el hecho de no intervenir solamente es una opción en el caso de mellizos unilaterales que estén entre los 17 y los 40 días de gestación. Esa sería la única situación en la que uno diría, bueno, puedo esperar para ver la reducción natural, pero tampoco debería ser una regla que eso sea así, porque se sabe que la reducción de esos mellizos con intervención también tiene un buen porcentaje de éxito, que si tenemos un buen manejo de la técnica lo podemos hacer correctamente y no corremos el riesgo de que esa gestación siga, aunque sea un porcentaje bajo, siga y nos genere más problemas en adelante. La decisión de intervenir o no intervenir va a depender en gran medida del valor de ese potrillo, porque sabemos que si intervenimos tal vez pueden morir los dos fetos y perder la gestación de ese año y tal vez la gestación de ese potrillo muchas veces. Son servicios que se compran y que se pagan muy caros, entonces eso tenemos que hablarlo con el dueño y decidirlo también en base a eso, de la posibilidad de que esa yegua se vuelva a servir o no. Si es antes del día 30, no se formaron las copas endometriales y puede volver a ciclar normalmente, pero si es una yegua pura sangre de carrera que tiene la temporada de servicio legislada y ya terminó la temporada, no la vamos a poder servir hasta el año siguiente, o sea que va a tener un año vacía. Y de la habilidad del veterinario para realizar la técnica y que te salga bien. En el resto de las circunstancias siempre hay que intervenir y quiero que también eso quede muy claro. El tratamiento, en este caso que no se los mencioné ahí, lo que se hace simplemente es ubicar a una de las vesículas por ultrasonografía, por lo menos lo que he hecho yo, que me ha tocado en algunas circunstancias, en un ARA en el cual no íbamos cuando nos llamaban, que eso también es otra cosa que por ahí no está bueno, porque siempre la responsabilidad termina recayendo sobre nosotros y nos encontramos con cosas que no podemos manejar. Me ha pasado de tener embriones de 20 días, y lo que trato de hacer es ubicar el embrión por ecografía y tratar de pellizcar uno, ya sea con el ecógrafo y separando mi mano, o sacando el ecógrafo y tratar de pellizcar en uno de los bordes, digamos, una de las vesículas para reducirla manualmente. Entre el día 21 y 30, o sea, un poco más adelantada la gestación, también el lugar de fijación de la vesícula va a interferir en la decisión que podamos tomar y en los resultados de cada una. Si es bilateral, siempre hay que reducir, de eso no se olviden. En este caso, los datos que se tienen es que hasta el 70% en el caso de las reducciones bilaterales en este periodo de gestación, se tiene hasta un 70% de potrillos nacidos vivos.
antes del día 31. Después del día 31 de gestación, ese porcentaje baja bastante y se cree que es porque cuando se reavienta una de las vesículas de estos embriones, como ya tienen más cantidad de líquido, ese líquido, al estar uno al lado del otro, ese líquido que sale se cola, digamos, debajo del otro embrión, se pone entre el embrión y el endometrio y puede interferir en la nutrición del otro embrión y perder las dos gestaciones. En la unilateral, fíjense que tenemos un poco más de riesgo de romper ambas y que la tasa de éxito puede ser hasta del 50% máxima, ¿sí? En este caso, como todavía no se formaron las copas endometriales, tenemos una alta posibilidad de que esa yegua vuelva a preñarse nuevamente si aborta los dos, o si decidimos abortarlos, o si después del tratamiento tenemos la mala suerte de que aborten los dos, todavía tenemos tiempo de que vuelva a ciclar y preñarse. Ya un poco más avanzado, del día 30 al 35, creo que lo más importante de esta etapa es que ya empiezan a formarse las copas endometriales, entonces es la última chance que tenemos antes de que se formen, la última chance de romper una de las vesículas si es que queremos tener la posibilidad de volver a preñar esa yegua si pierde las dos gestaciones. Ya en este periodo ya no se recomienda romper por completo las vesículas, sino que lo que se intenta es hacer un deslizamiento de las membranas, y esto ya lo van a ver para este periodo de gestación y para más adelante también, para prevenir la salida de todo ese líquido. Entonces lo que se hace es tratar como de deslizar las membranas y de romper muy poquito esa vesícula para que vaya perdiendo el líquido y que muera un poco más lentamente, pero que no afecte al otro embrión. Otra técnica que se utiliza en este periodo es la punción y aspiración transvaginal de una de las vesículas. La tasa de éxito realmente es bastante baja. Es una técnica mucho más compleja que lo que hemos venido hablando hasta ahora, no solamente por la técnica en sí, sino porque además necesitamos equipamiento especial que muchas veces no disponemos. El resultado de la punción y aspiración transvaginal es mucho mejor o tiene mucho mejor resultado en las gestaciones bilaterales, en las uni, y lo ideal es hacerlo antes del día 35, especialmente en las gestaciones unilaterales. Fíjense que lo que se necesita para esta técnica es un transductor transvaginal. Acá una imagen de un veterinario, el Juan Cuervo, uno de mis directores de tesis junto con Luis de mi maestría, y lo que está haciendo acá está en un curso del laboratorio de Luis de la maestría en Río Cuarto, y lo que está haciendo es utilizar este transductor transvaginal. En ese caso él estaba, creo que estaba haciendo aspiración folicular, pero bueno, lo usamos para esto, pero lo que se hace es ubicar con el transductor transvaginal, ubicar una de las gestaciones, la que se vaya a reducir, finalmente se elige la más pequeña. Y lo que se hace después es punzar a través del canal de biopsia del transductor, punzar la vesícula, creo que tenía una fotito, bueno, si no tengo el video después, y una vez que se punza la vesícula, generalmente se utilizan agujas que son ecogénicas, o sea que se pueden ver por el ecógrafo, se aspira el líquido que está dentro de la vesícula. Les vuelvo a poner esto porque yo les había dicho anteriormente que hasta el día 40 todavía teníamos muchas posibilidades de que se reduzca naturalmente. Pero sin embargo, eso es un poco más real en las gestaciones que se orientan de cierta forma, como en el caso de estas que están más en oposición un embrión con el otro, en la capa trilaminar, y además en las gestaciones de diferente tamaño. Pero no nos olvidemos que todavía tenemos esta posibilidad. Entonces, el tratamiento, por lo menos hasta el día 30, deberíamos tratar de ser más agresivos en el tratamiento y tratar de ocupar todas las posibilidades que tenemos de reducir, no dejándolo tan a la decisión de la madre naturaleza, porque nos puede salir mal y las circunstancias después van a ver que se complican mucho más. Esto es un videíto de una punción. Lo único que les quiero decir con respecto a esto es que no es fácil de hacer, que necesitamos mucho equipamiento y que realmente no tiene una tasa de éxito muy alta.
en algunas circunstancias, algunos autores han recomendado no aspirar por completo el líquido, e incluso McPherson, en uno de sus últimos trabajos, ella se refiere a tratar de pinchar el embrión en sí y no aspirar el líquido, no sacar el líquido, para tratar de tener mejores resultados. Generalmente las yeguas tratan de no sedarlas para no perder mucho el tono del útero, que no se vaya muy hacia adelante el útero. Les dan flunixin, antibióticos y progesterona, que eso van a ver que es bastante común en todos los tratamientos que vamos a ver hacia adelante. Entonces localizan la vesícula y van a ver que en un momento va a bajar por acá la aguja y se va a aspirar el líquido. Ahí está. Entonces, una vez que penetra la aguja, la vesícula, lo que hace es aspirar el líquido. Y una vez que eso termina, digamos, se la deja la yegua y se la revisa por varios días para ver realmente que esa vesícula desaparezca, que no tenga latido cardíaco y que lo podamos definir como que murió. Fíjense que es un poco largo el video, lo voy a cortar, pero fíjense cómo va reduciéndose la cantidad de líquido e incluso se van viendo como unos... una nubecita así del mismo fluido. No sé cómo vengo con el tiempo. Mal. Bueno, entonces, en el tratamiento post-fijación, en este caso, entre los días 36 y 60, lo que podemos decir ya de este periodo de gestación es que ya tenemos las copas endometriales formadas y que ya están secretando de forma activa la gonadotrofina coriónica de equina. Entonces, en este momento, el hecho de perder las dos gestaciones o el hecho de que la yegua abortara la yegua probablemente signifique un problema para volver a servir esa yegua en esta temporada, digamos. Las posibilidades de que vuelva a preñarse, fíjense que es de un 28% en la misma temporada, ¿no? Lo que se recomienda hacer en este periodo gestacional es no romper completamente la vesícula, un poco por lo que les contaba anteriormente, sobre todo en las gestaciones unilaterales, porque todo ese fluido que sale va a ocupar el espacio del endometrio de la vesícula que queda y eso disminuye la nutrición de esa vesícula, por lo tanto tenemos más posibilidades de que muera la otra vesícula también. Entonces lo que se suele hacer tratar de hacer este movimiento como de deslizamiento de la vesícula con los dedos para que se rompa, pero muy sutilmente, y después ir controlándola para ver que desaparezca el latido cardíaco y efectivamente determinar que murió ese feto. En la bilateral, como siempre, tenemos mejores resultados. En la unilateral, de todas formas, es bastante bueno, podemos tener hasta un 65% de éxito con esta técnica. No necesitamos ningún material específico, solamente el transductor transrectal y nada más. Y bueno, lo más importante creo de esto es que uno cuando lo cuenta así, parece muy fácil y que uno entra y revisa y ve la vesícula y la rompe, y no siempre pasa así, muchas veces pasa que no nos sale a la primera. Creo que lo más importante de todo esto es realmente identificar, si es que se puede, dónde está cada una de las vesículas. Como yo les decía antes, generalmente se decide reducir la más chiquita siempre. Entonces, si ya hicimos manipulación de una de las vesículas, o nos quedamos hasta que terminemos con esa vesícula, hasta que nos demos cuenta de que hicimos algo como para romperla, o si realmente hay una diferencia muy grande de tamaño entre una y otra, para que después cuando volvamos a intentar, volvamos a tratar de reducir la misma y hagamos siempre daño sobre el mismo feto o el mismo embrión y no estemos lastimando las dos preñas, ¿sí? Eso sería un error muy grande. Entre los días 60 y 100, esto es un poco más avanzada la gestación, ¿cuál embrión decidimos romper? Lo que les decía recién, siempre se elige el más pequeño. Si tenemos intentos múltiples, tenemos que tratar de diferenciar para que siempre apretemos el mismo, porque si no va a ser un error muy grande. En este periodo ya es un poco difícil romper el coriolantoides. Perdón. Algunas de las técnicas que están descritas para este periodo de gestación son la oscilación del embrión, o sea, no apretarlo, sino tratar de mover esa vesícula. Eso va a ser mucho más fácil en las gestaciones que son bilaterales. En las gestaciones unilaterales se complica un poco más.
mismo el deslizamiento de las membranas o la percusión digital del cráneo, que realmente hacerlo transrectalmente creo que es una técnica bastante complicada. De todas formas, McKinnon la describe y ellos la hacen con bastante éxito. Si yo tuviese que elegir una de todas estas, creo que elegiría la del deslizamiento de las membranas, pero es porque es la con la cual estoy más acostumbrada a trabajar. Fíjense acá, esto es una placenta de un potrillo después del nacimiento, y fíjense que acá se ve el remanente, digamos, de uno de los del mellizo que se realizó la reducción. Otra cosa, otra técnica que está descrita también es la dislocación cráneo-cervical, que se puede hacer por vía transrectal o por laparotomía. Creo que ninguna de las dos formas es una técnica que yo les diría que es fácil de hacer. En la transrectal no necesitamos muchos elementos y realmente podría hacerse rápidamente, pero realmente tiene un impacto muy fuerte la experiencia del operador. McPherson, la doctora McPherson, ella publica un éxito del 64%, pero cuando el resto de sus colegas se comparan con ella tratando de imitar la técnica, no logran ese porcentaje de reducción, por lo menos es lo que yo le he leído hasta ahora. Entonces realmente tiene un impacto muy fuerte la persona que realice el tratamiento. En el caso de la laparotomía es un poco más fácil realizar la técnica, que ahora se las voy a describir, pero eso implica una cirugía, ¿sí? ¿Cuál se elige? Otra vez, se trata de elegir el más pequeño. Lo que se busca hacer en la dislocación cráneo-cervical es palpar el feto, localizarlo primero idealmente por ecografía, después palpar el feto y tratar de palpar la cabeza, que va a tener una forma piriforme. Y una vez que tenemos la cabeza, que la podemos manipular transrectalmente, lo que se hace es poner los dedos sobre el cuello del feto y realizar movimientos laterales. Eso es para romper los ligamentos, y después lo siguiente que se hace es realizar un movimiento de presión con el dedo gordo, que sale el nombre del dedo, con el dedo gordo y el dedo índice por debajo. Entonces entre estos dos dedos, el dedo índice va por debajo del cuello del feto y el dedo gordo por encima, entonces se hace un movimiento hacia adelante, ¿sí? Con eso, de la forma en la que lo describen, yo realmente no hice nunca esta técnica. Cuando realmente sucede en la dislocación, se siente como un chasquido, que yo me imagino que será un poco lo que se siente cuando reventamos un embrión prefijación, y además, si uno manipula el feto después, puede meter los dedos entre el cráneo y el cuello, digamos. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica de la transrectal? Es que no punzamos el útero, no, ni la vagina, entonces, en teoría, se liberan menor cantidades de prostaglandina y además tenemos menor posibilidad de contaminación. Hay más posibilidades, siendo una edad de gestación todavía temprana, de que la placenta del feto que va a quedar vivo puede expandirse por el útero y por lo tanto podemos tener un potrillo nacido vivo con un buen peso, contrario a lo que nos sucede cuando realizamos la reducción de una gestación más adelante, cuando la placenta ya se formó y es más grande. Entonces, al reducir uno de los fetos, sin embargo, igual ese feto ocupa lugar y la placenta del feto que queda no llega a expandirse como lo haría en una preñez única, y por lo tanto, de todas formas vamos a tener un potrillo de menor peso. En este caso hay que ir controlando el feto que realizamos la reducción. Lleva entre 1 y 7 semanas para que deje de tener latido cardíaco y realmente podamos ver la reducción. Entonces es un control que vamos a tener que hacer periódico para determinar la muerte. Y bueno, ya finalmente, cuando tenemos gestaciones de más de 100 días, se nos complica un poco más todo. Generalmente uno llega a esta situación cuando todo el resto nos salió mal o cuando hubo una falla en el diagnóstico y tal vez una yegua que se revisó, que esto suele suceder en algunas situaciones, sobre todo en los sistemas extensivos, en donde no se realiza un control periódico de la yegua, que se diagnostique la yegua a lo mejor a día 12 de postovulación, se ve una vesícula, se le da por preañada y la revisamos de acá a 4 meses, y cuando volvemos nos encontramos con los mellizos. O que decidimos no intervenir, falló la reducción natural y estamos en este periodo de tiempo y no sabemos qué hacer.
La reducción natural después del día 100 es muy baja en comparación con los otros periodos de gestación, entonces siempre se recomienda en este caso intervenir. Eso van a ver que bueno, también depende un poco de la decisión del dueño y un poco tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero para la yegua parir dos fetos, ya sea abortarlos en el último tercio de gestación o parir dos potrillos, tampoco es positivo para la yegua, entonces es algo que tenemos que hablar con los dueños para ver si vale la pena esperar ese potrillito que tal vez nazca muerto o se muera a las pocas horas, o salvar a la yegua para una próxima temporada. Entonces, la técnica para la reducción después del día 100 es la punción transabdominal. Les voy a mostrar unos videitos, pero antes les quiero contar un poco cómo se hace. La yegua se seda, en algunos casos se indica el clenbuterol para relajar el útero y darle más accesibilidad a los fetos. La ecografía transabdominal, necesitamos un transductor transabdominal, que es el mes menor, de 3,5 a 5 MHz, y necesitamos saber hacer la técnica, que tampoco es fácil. Se tiene que preparar el área abdominal de que vamos a punzar de forma quirúrgica. En algunos casos infiltran con lidocaína la zona donde van a punzar. Una vez que identificaron por ecografía dónde está el feto que quieren reducir, ahí se pone la lidocaína. Y se realiza una punción con agujas de 15 a 25 centímetros, que eso va a depender de la edad gestacional. Tenemos que identificar qué feto vamos a reducir. En estas circunstancias, con más razón, tenemos que tratar de reducir el más chiquito para que el otro pueda crecer y ocupar más espacio con su placenta y crecer a la mayor tasa que pueda ese potrillo. ¿Y qué es lo que se infiltra para matar el feto? Una sustancia letal. Lo que se utilizaba anteriormente era aire o solución salina en el corazón. También se utilizaba cloruro de potasio, pero finalmente, últimamente lo que se utiliza es penicilina procaínica, se aplica de 10 a 20 mililitros, idealmente en el corazón, si lo hacemos ahí se muere más rápido el feto, pero han visto que si se aplica en el abdomen o en los pulmones también produce la muerte del feto, entonces facilita un poco más lograr la muerte de ese feto, además de que disminuye un poco la contaminación en teoría utilizando antibiótico. Entonces, estas yeguas después se tratan con antibióticos, con flunixin, con altrenogest. El éxito varía entre los días 115 y 130, puede ser de hasta un 56%, y después disminuye bastante a un 38% después de los 120 días, y ni hablar que mientras más esperemos en la gestación, más crecen los dos fetos y menos lugar va a tener el feto que va a quedar para desarrollarse correctamente. Bueno, acá algunas fotitos, en la primera está haciendo la eco transabdominal, en la segunda acá ya está por punzar, este creo que es el doctor Ahmed Tibari, si no me equivoco, creo que es él, y acá lo que está haciendo es punzar el corazón, acá se ve la agujita, de todas formas ahora les voy a mostrar un video. Este primer video se lo robé al doctor Lofsted, no sé cómo se pronuncia su apellido, de una gestación de mellizos que... Lo bueno que tiene este video es que, si se fijan, se ven los dos corazones uno al lado del otro, que por lo menos lo que decía él y lo que creo que es real, que es una situación muy anómala encontrarnos con esto, porque esto nos da el indicio de que hay dos y podemos ver el latido en los dos. Bueno, esto sería una de las cosas que tendríamos que tratar de buscar. Si realmente identificar los dos fetos y estar seguros de que hay dos, para después poder aislar uno, idealmente el más pequeño, y poder realizar la reducción. Ya me falta poquito para terminar, pero les quiero mostrar unos videitos que tengo de un caso clínico que me pasó una colega, de una yegua cuarto de milla que se preñó de mellizos. A los 15 días intentaron realizar la reducción manual, no pudieron, los embriones estaban en la posición uno sobre el otro, el útero de la yegua era muy péndulo y realmente no pudieron realizar la reducción. Entonces hablaron con la dueña de si le daban prostaglandina o esperaban que siguiera la reducción natural, decidieron la reducción natural, la esperaron hasta el día 30. Al día 30 no había hecho la reducción natural la yegua, la veterinaria indica el aborto, la dueña no quiso, intentaron reducir nuevamente por vía transrectal al día 45, no pudieron, entonces terminaron derivándola a un hospital para realizar la reducción transabdominal al día 115.
Esta es la preparación. Voy a bajar el volumen porque se pelean un poco. Pelean un poco la veterinaria. Fíjense que ahí se ve la aguja. Ya localizaron el embrión. Están tratando de inyectar la solución. Van a ver que cuando inyecto la penicilina se va a ver ecogénico. No sé si se ve, se alcanza a ver la aguja, cuando mueve un poco el transductor se la ve mejor. Ahí. Ahí está la penicilina que depositó, en este caso lo logró depositar en el corazón, o sea que la muerte de ese feto va a ser mucho más rápida que si lo hubiese hecho en el abdomen o en los pulmones. Y acá está la imagen del control. Este es el bueno. Se siguen ahí el latido cardíaco. Se mueve con el ecógrafo y va a buscar al que realizaron la reducción. Entonces fíjense que, voy a parar un poquito. Este es el pecho del potrillo, la parte del tórax en realidad. Esto que se vio acá atrás es el estómago, que se ve como una bolsita negra, y lo que van a ver ellas acá van a tratar de localizar el lugar donde está el corazón para tratar de determinar si tiene latido cardíaco o no. Ahí indica que todavía se ve procaína. Y simplemente lo que hacen es determinar que no tenga latido cardíaco y lo diagnostican como muerto. ¿Sí? Se realiza una ecografía, digamos, con mucho tiempo. Esto se hace, digamos, de forma muy concienzuda para decidir que realmente se murió el feto y puede seguir la gestación del otro mellizo, que por supuesto también se debería controlar para ver que todo siga bien. Finalmente, la llevo a parió a término, parió un potrillito muy chiquitito. Mi colega me decía que parecía un feto cuando nació, era muy chiquitito, muy chiquitito. Acá fíjense que se ve lo que quedó momificado del otro feto. Tuvo mucha mala suerte este potrillo, como era de esperarse, como en una gestación un poco avanzada. Nació con algunos problemas, además del bajo peso, tuvo impactación de meconio, tuvo oraco persistente, tuvo onfaloflebitis, y todo eso no le bastó, sino que después cuando se recuperó de todo esto y lo fueron a cargar al tráiler, su mamá le pegó una patada, lo fracturó, y bueno, lo tuvieron que operar 2 veces, y después de la segunda operación, bueno, no terminó bien el pobre potrillo, pero lo más importante de todo esto es que es una técnica que se puede hacer, que es bastante compleja, que necesitamos muchos instrumentos, y que si nosotros logramos realizar un control de estas yeguas previo, o sea, del momento de la ovulación en adelante, lo ideal es tratar de prevenir, ¿sí? De no llegar a estos puntos, porque no solamente es un problema para la yegua, un problema para ese potrillo que nació, que no tuvo las posibilidades que podría haber tenido si hubiésemos actuado antes, sino que también implica un gasto económico muy grande, ¿sí? En el caso de esta yegua fue muy caro el tratamiento, no solo para la reducción del mellizo, sino también las atenciones médicas que tuvo que tener ese potrillo que nació con problemas en los primeros meses de vida. Y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo que nos puede pasar cuando este tratamiento no funciona? Ya sea que no pudimos realizar la reducción o que realizamos la reducción y murieron los dos, es que tengamos un aborto, en este caso un aborto sin inducción, sino un aborto espontáneo en el segundo tercio de gestación. Otro, un aborto en el último tercio de gestación. Acá todo se complica un poco más porque los potrillos son más grandes, por lo tanto probablemente la yegua sufre una distocia. Podemos tener retención placentaria.
la tasa de preñez, yo se los contaba al principio, de estas yeguas que abortan en el último tercio, que paren potrillos inmaduros, disminuye significativamente para la temporada siguiente. Podemos tener uno o ambos potrillos nacidos muertos, pequeños, en el caso de que tengamos uno nacido vivo, el otro es pequeño, es débil, generalmente son dismaduros, son muy susceptibles a infección, se desarrollan más lentamente, y en muchos de los casos no nos olvidemos de que estamos tratando con atletas, entonces no es menor que todo esto le pase en la vida temprana. Y además, si nacen vivos, también tienen una alta tasa de mortalidad neonatal. En general, los datos que se encuentran es que solamente el 14% de estos potrillos llegan a la segunda semana de vida. Acá les pongo esto que simplemente es para que veamos por qué estos potrillos nacen más chiquitos, o un poco esto de la competencia por el lugar en el útero. Fíjense que esto es una gestación normal, única. Esto es una gestación en donde uno está en el cuerpo y en el cuerno, entonces generalmente este es más grande, y tenemos uno mucho más chiquito, significativamente más chico, probablemente este se momifique o muera, o nazca muerto. Es la imagen en esta foto, uno está en el cuerpo y uno de los cuernos, y el otro está solo en uno de los cuernos, entonces la diferencia de tamaño es muy significativa. Otra es que los dos ocupen el mismo lugar, entonces esto suele suceder en las gestaciones de mellizos que nacen ambos vivos, y esta es cuando uno es significativamente menor y se momifica tempranamente en la gestación. Este es el caso, esto me pasó a mí en la primera pasantía que fui en mi vida, antes de conocerlo a Luis y de empezar a trabajar con él. Era muy chica, iba no sé si al tercer año o segundo año de la universidad, salieron unas pasantías, fui, había que tener partos, y parió la yegua y dije, ¡ay, mira lo que salió! Y era un mellizo, y bueno, fíjense lo que era la lauchita del otro potrillito. Fíjense que sería este el caso de que este potrillo que finalmente nació vivo ocupó la mayor cantidad del útero, y por lo tanto el otro terminó momificándose. Una cosa que tenemos que tener en consideración con esto es que estas yeguas generalmente en algún momento, cuando empiezan a momificar, si es que van a abortar, generalmente tienen desarrollo prematuro de la glándula mamaria. En estos casos es otra cosa que tenemos que decidir si vamos a... Si está momificado, bueno, tenemos más razones para, y podemos diagnosticar la momificación de uno, tenemos más razones para salvar esa gestación con progesterona y tratar de llevarla a término, pero generalmente las yeguas cuando van a abortar acusan, digamos, de esta forma, y es algo que tenemos que tener, que observar y que tenemos que tratar, ¿sí? Este es otro caso de una yegua que parió mellizos de... los dos del mismo tamaño, en este caso ambos nacieron vivos, es un porcentaje muy chiquito de los nacimientos, o sea, de las gestaciones de mellizos que llegan a término así. Generalmente uno o los dos mueren a las pocas semanas de vida, y bueno, una cosa que tenemos que tener en consideración, si ya detectamos que la yegua está preñada de mellizos, y si sabemos que este va a ser el desenlace, es que este parto sea mínimamente asistido, ¿sí? Que pueda tener a alguien que lo esté controlando, porque las posibilidades de distocia son muy grandes, entonces si ya sabemos que tiene mellizos, no la dejemos parir o abortar en el último tercio de gestación sola, sino tratemos de estar ahí. ¿De qué forma lo podemos hacer? Bueno, si tenemos la posibilidad de tener un sereno, que serenee las yeguas, que nos avise cuando esté por parir. La inducción del parto nunca es recomendable, menos en estos casos que son gestaciones que ya tienen una placenta insuficiente. Una cosa que sí se puede hacer es determinar el momento del parto, que se puede hacer con la medición de calcio en las secreciones mamarias, y de esa forma saber más o menos el día del parto y poder estar en el momento para asistir, no solo la yegua sino también a los potrillos. Y bueno, por último, siempre recordar que el futuro deportivo de estos potrillos puede estar comprometido. Encontré en un trabajo de hace muchos años, pero sin embargo daba un panorama muy nefasto para estos potrillos, que solamente el 16% de estos potrillos llegaban a los 2 años vivos, que el 5% llegaba a entrenarse, y que ninguno de todos los potrillos que nacieron de gestaciones de mellizos compitieron. Seguramente pueden haber
estudios más recientes, la verdad que no los he visto, pero bueno, no es algo menor. Y ya, ahora sí, por último, para terminar, otra cosa que tenemos que tener en consideración es la inducción del aborto, ¿sí? Si es que va a ser una decisión como tratamiento, en qué momento nos conviene hacerlo. Si vemos que la reducción no va a tener buen fin porque no tenemos los medios suficientes, porque tal vez no tenemos la experiencia, y si la yegua puede volver a servirse en esa temporada, tal vez la indicación sea realizar la reducción antes de los 35 días, antes de que se formen las copas endometriales, inducir el aborto para volver a servir. No deja de ser cierto que si la yegua es de una raza que tiende a tener ovulaciones dobles, no puede volver a pasar. Lo más importante es que si abortamos y la volvemos a servir y vuelve a ovular doble, estemos atentos de poder intervenir en el momento ideal, que es previo a la fijación. O intentar la inducción del aborto, o decidir la inducción del aborto cuando intentamos todo y nada nos sirvió, o sea que después de los 150 o 180 días, antes de que los fetos se hagan más grandes, crezcan más, y que tengan más posibilidades de generar un efecto negativo en la yegua durante el aborto o durante el parto. Eso va a depender del dueño, de la decisión del dueño, y del valor de los potrillos, etc. Bueno, y ahí les dejo cómo se puede inducir el aborto, con clorprostenol y oxitocina, o con clorprostenol, en diferentes dosis y periodos de administración. Así que bueno, eso es un poco todo. Quiero que lo más importante que les quede es que el diagnóstico temprano en esta situación es muy importante, que cuando tenemos la posibilidad de plantear las visitas que puede hacer el veterinario al ARAS, siempre tengamos en consideración estas cosas y que las charlemos de antemano con los dueños para que exista la posibilidad de que si no estamos en un sistema intensivo, podamos hacer estos diagnósticos y no nos encontremos con estos problemas que son muy graves, realizar la reducción previa a la fijación, y en el caso de que nos encontremos de todas formas con este problema, ya sea que nos venga derivado de otro colega, o que simplemente no se haya visto la yegua hasta el momento que nos llega a nosotros, tratar de decidir la mejor técnica con respecto a la edad gestacional y a las posibilidades también que nosotros tenemos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por estar, por escucharme, y bueno, espero a ver si tienen alguna pregunta. Claro que sí, doctora Melina, gracias a usted por la excelente presentación que nos acaba de brindar. Y bueno, doctor Urso, doctor Luis, los dejo, que ustedes son los expertos en el tema. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, doctora quiero agradecerte, Meli. Bueno, gracias. No lo puedo. Quiero agradecer tu charla, me gustó mucho. Está bien que yo soy parcial completamente cuando se trata de vos, pero bueno. Lo que escucharon, ¿se me escuchan a mí ahora? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. Esta conferencia que dio Meli es una conferencia técnica. Recuerden que el lunes vimos la diferencia entre conferencias técnicas y conferencias conceptuales. Es una conferencia claramente técnica y es una conferencia clínica. Porque una conferencia técnica no tiene por qué ser una conferencia clínica. Por ejemplo, si yo voy a hablar de instalaciones, puedo hablar técnicamente de las instalaciones y es una conferencia técnica, pero no clínica. Esta es una conferencia técnica y clínica. Y en mi opinión, no puedo dejar de catalogarte, Meli, a pesar de que yo ya no soy tu profesor, tiene para mí una dosis justa de tres cosas que me importan. Una es ciencia, experiencia y opinión. Cuando hay una sobredosis de alguna de estas, las conferencias son o pedantes, que es una cosa horrible, que es la autorreferencia, hablar solo de sí mismo, muy frecuente en los conferencistas, o aburrida, que es solamente hablar de datos de los demás. Y el que escucha se queda preguntando, ¿habrá hecho esto alguna vez? Entonces, yo creo, como les contaba el lunes, cada vez que escucho una conferencia me pregunto si es técnica o conceptual,
y veo la dosis que tiene de cada una de estas cosas. Un poco de ciencia, un poco de experiencia y un poco de opinión. Que la opinión es la forma en que uno tiene de ver las cosas, no necesariamente tiene que haberlas hecho, sino que hace una opinión de esto. Así que Meli, me parece que tuviste un equilibrio muy bueno en tu conferencia. Veo que hay muchas preguntas, así que yo también tengo muchas. Así que bueno, pero la prioridad la tienen los asistentes, así que me imagino que Urso puede coordinar esa parte. Gracias, muchísimas gracias, doctor Luis. Doctora Melina, pues realmente en total acuerdo con el doctor Luis, la ponencia muy bien llevada, y sobre todo eso, que son casos clínicos palpables y que usted estuvo inmersa plenamente en ellos y con ese toque de ciencia también, ¿vale? Bueno, tenemos varias preguntas de los asistentes. La primera la realiza Jaime Bustos y consiste en que ¿qué tratamiento se utiliza para los quistes? Y la otra es si no utiliza el bloqueo epidural para realizar una mejor maniobra. Mira, con respecto a la de los quistes, hay muchas técnicas para la reducción de los quistes. Una es con las pinzas de biopsia, yo no sé si las han visto alguna vez, son pinzas que tienen dientes, o sea que tiene un diente de cocodrilo se llama, y lo que se hace es ubicar los quistes y romperlos con la punta de la pinza de biopsia, esa es una. Otra forma es enlazarlos con las pipetas de inseminación, se les hace como un lacito con hilo, y se los corta los quistes, y otra forma mucho más... mucho menos casera es hacerlo con láser. De todas formas, eso, como les decía, o sea, podemos reducir los quistes para reducir el impacto que tienen los quistes en el movimiento del embrión durante el reconocimiento materno y en la fijación del embrión y en la nutrición de ese embrión, pero ese útero que tiene quistes por algo, y esos quistes van a volver a salir, o sea que no es un tratamiento tampoco que solucione el problema, sino que es algo con lo que se va lidiando y bueno, es una decisión que se tiene que tomar. Yo he visto llego a preñarse con muchos quistes sin intervención y llevar las gestaciones a término, pero bueno, siempre y cuando, o sea, siempre es una decisión que tenemos que tomar. Si la intervención en el hecho de retirar los quistes la necesitamos o no y qué impacto va a tener eso en la capacidad de preñarse de ellos. Lo del epidural, no sé en cuál de las técnicas se refiere, pero la realidad es que en ninguna de las que yo leí, al menos, recomiendan la epidural. Vale, muy bien. Sí, sedación con, por ejemplo, en la transabdominal y en la transvaginal. En la transvaginal, en realidad, en la mayoría de los reportes, no recomiendan la sedación, porque se relaja mucho el útero y se te va muy lejos de lo que vos podés llegar a aproximar el útero a la sonda, digamos, del ecógrafo transvaginal. Sí, tratar de ponerlas en una manga y sostenerlas, ya sea con una mordaza o algo así. En la transabdominal sí se recomienda la sedación con silacina y detomidina, pero no, por lo menos en los reportes que yo he leído, no indican la... Vale, muy bien. Hay otra pregunta por parte, bueno, felicitaciones que tiene usted, son bastantes, y hay una pregunta por parte de María Luqueta, y es de que si no son mellizos, si son gemelos, ¿se suprimen los dos fetos? Y la otra es de que qué tratamiento y alteración en el organismo de la yegua se presenta después de un procedimiento de eliminación de uno de los fetos. Bueno, con respecto a la primera, es lo mismo si son gemelos o son mellizos, simplemente tienen diferente origen, pero para el término del tratamiento es exactamente lo mismo, la aproximación del tratamiento es la misma, siempre que tenés dos, hay que reducir uno, sean gemelos o mellizos. También, como les contaba, es muy difícil determinar que son gemelos, o sea que son del mismo cigoto, porque... la única forma es asegurarse de que en algún momento hubo un solo embrión. Y la única forma de hacer eso es con la transferencia embrionaria, ¿sí? Ese es en el único caso en que uno dice yo transferí un solo embrión y cuando hago el check tengo dos gestaciones. Entonces es la única forma de definir
que eso sucedió. Además de que el embrión equino, al tener cápsula, es más difícil que ese hatching que se produce en la zona pelúcida para que se divida en dos se produzca, tal vez a diferencia de otras especies. Entonces lo más común es que sean bicigóticos. Pero eso no afecta en nada el tratamiento. Si hay dos, uno se tiene que ir, porque la yegua no está lista, o sea, no está diseñada para gestar mellizos. Y la segunda parte de la pregunta, realmente no se ve ningún efecto negativo sobre la yegua después de reducir una gestación, si a eso es a lo que se refiere, simplemente cuando se reduce uno de los mellizos, vamos a ir viendo cómo ese mellizo va a ir disminuyendo de tamaño. En general, cuando son vesículas muy chiquitas, prefijación a los 10, 17, 20, simplemente se ve ese líquido que les mostré en la foto de lo que estaba dentro del embrión y después ya no se ve nada más. Cuando se reducen las gestaciones más avanzadas, tal vez de 25, 30 días, o de 40 días, o de 60 días, o la de 110 días, sí se puede ver cómo se va reduciendo esa gestación con el paso del tiempo, y cómo, en el caso de las gestaciones más avanzadas, de más de 110 días, cómo se momifica, y de hecho lo vieron en las fotos, cómo en el parto se observa eso también. Pero eso realmente no se ve otro efecto en la yegua. No sé si es eso a lo que se refería con la pregunta. Bueno, tenemos un comentario doble por parte de Isabel Fernández, en el cual menciona que está totalmente de acuerdo en seguir siempre la reducción manual antes de la fijación. Ella ha tenido dos casos particulares de mellizos. Uno fue una yegua de 20 años de edad. Ella lo está comentando para una retroalimentación. Ella menciona que ha tenido una yegua de 20 años de edad con una ovulación asincrónica, con presencia de quistes, gestación gemelar unilateral en cuerno izquierdo, con altas posibilidades de que ocurriera la reducción natural, la cual no ocurrió. Posterior a esto, las posibilidades de que hubiera momificación de uno de ellos por la disponibilidad también era alta, lo cual tampoco ocurrió. Y otro caso también que comenta Isabel Fernanda, una yegua de 9 años de edad con ovulación sincrónica, sí, con gestación gemelar unilateral en cuerno izquierdo, en donde tuvo que realizar la reducción manual a los 17 días post-ovulación, en donde claramente no pudo separar las vesículas por aposición entre ellas y lógicamente ya la fijación. Afortunadamente logró realizar la reducción de la que se encontraba más próxima al ovario y fue una gestación de una potranca a feliz término. Sí. Es lo que yo decía. La teoría dice que del 80% se reduce, pero después cuando nos toca a nosotros siempre nos toca la que no pasa. Entonces, ser agresivo en el tratamiento siempre es una buena decisión. Siempre y cuando sepamos lo que tenemos que hacer y lo hagamos a conciencia, ¿no? Pero eso es algo que suele suceder. Gracias. Okay. No me dio el nombre de la chica, pero muchas gracias, Isabel. Isabel Fernanda. Bien. Hay otra pregunta también por parte de Ana María Celdrán. Dice que si mencionaste, si influye en el embrión vivo la cantidad de fluido remanente que queda después de reducir los dos embriones de gestación de trillizos. ¿Habrá datos sobre eso? No. Hola, Chini. Ella fue compañera nuestra en Río Cuarto. La verdad es que no. Los embriones que yo reducí, los trillizos, eran chiquititos. Creo que tenían alrededor de 14 días y no, no. La verdad es que la gestación siguió sin problemas. En general, realmente, o por lo menos lo que aparece en la bibliografía, cuando realmente se convierte en un problema la cantidad de líquido del otro embrión, empieza a pasar a partir del día 35 en adelante. En esas circunstancias es cuando realmente la cantidad de líquido que libera el embrión que se reduce puede tener un impacto negativo en el anterior. En el resto de las gestaciones, ya sea prefijación o posfijación hasta el día 30, no se reporta eso, ¿sí? Que ese líquido pueda llegar a interferir. Vale, muy bien, gracias, doctora. El médico Sean Vidal menciona que sí se puede tener una endometriosis
o placentitis post-reducción de alguna vesícula o ya de un feto por el líquido que sale? La verdad es que no deberías tener una endometritis por una momificación. No deberías porque es aséptico. Lo que sí se ha reportado es que cuando se hacen tratamientos con aspiración transvaginal o con la aspiración transabdominal, sí puede llegar a tener problemas de contaminación. Por eso se recomienda el uso de antibióticos. En esos casos, porque no solo se punza el útero, sino que también, en el caso de la transvaginal, se punza la vagina, donde hay muchas bacterias, y se pasa por el peritoneo, y lo mismo en la transabdominal. Entonces siempre son situaciones en las que se recomienda mucho el uso de antibióticos y por un tiempo. Pero en el resto, no sé si es, después de la reducción manual, digamos, no deberías, o una momificación, no deberías tener este problema porque uno no contamina o no debería contaminar de ninguna forma el útero como para que tengas un endometritis o placenta. Bueno, tienes más felicitaciones. Bueno, obviamente por cada uno de los asistentes que hicieron sus preguntas. Y una pregunta mía es el hecho de, ¿realizas o pides que las yeguas que vas tú a trabajar con ellas tengan un calendario de vacunación y desparasitación en regla? Yo creo, bueno, te dejo la pregunta, esa es pregunta mía. Sí, en el ARAS donde yo trabajo fija, nosotros hacemos todo el manejo general del ARAS, trabajo mi marido y hacemos todo, o sea que nosotros somos los responsables de todo. Y sí, llevamos un calendario de vacunación y desparasitación nosotros. En las situaciones en las que me llaman, que suele suceder también, que te llaman esporádicamente, ya sea que se manejan solos con la reproducción porque dan servicio sin el veterinario y te llaman solamente para chequear las preñeces, en esos casos siempre recomiendo el plan de desparasitación y de vacunación, y lo que sí es en las yeguas preñadas sí suelo recomendar también las vacunas si es que se pueden dar las abortivas, digamos. Pero sí, por supuesto que es súper importante que eso esté al día. En los sistemas en donde yo trabajo lo manejamos nosotros, así que de alguna manera lo decidimos junto con el dueño, que siempre tiene que tomar la última, que tiene la última palabra porque es el que compra, pero bueno, se trata de decidir que en base al plan que nosotros planteamos, qué es lo que realmente se puede dar y qué no. Vale, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta por parte de Ana Elisa, que menciona de qué posibilidad hay de punzar intestino cuando se realiza la reducción transabdominal después del día 130. La verdad, Chini, que no sé. O sea, no hay ningún reporte que diga que le haya pasado a alguien, pero creo que es una posibilidad y que eso también entra dentro de las complicaciones que tiene que esperar hasta tan tarde en el tratamiento. De seguro no es algo que yo crea que lo pueda hacer cualquiera sin experiencia. De hecho, el video que les mostré es de las profesoras de la Universidad de Florida y tienen muchísima experiencia y lo hacen muchas veces, y sin embargo tengo muchos videos porque realmente es una técnica que cuesta, o sea, no es algo que se haga de una y fácilmente, sino que es una técnica muy compleja y sí, creo que si uno no tiene bien la técnica puede llegar a punzar. Y en teoría, cuando vos ecografías, Chini, y pones el ecógrafo en el abdomen, vos ves qué es lo que está encima del ecógrafo y deberías ver un asa intestinal si es que está y deberías tratar de correrte para no punzarla. Pero bueno, de la misma forma que estos transductores suelen tener una guía, que se llama una guía para la aguja, entonces te marcan dónde, por dónde va a pasar la aguja, entonces vos tenés el recorrido que va a hacer la aguja antes de punzar. Pero bueno, no puedo decir que no es una opción, yo creo que sí. No sé, Luis, vos qué opinas. O usted, Curso. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú realizas. Yo estoy más metido en la cuestión patológica. Me dio gusto ver que una cosa también muy interesante, enriqueciendo lo que tú has hecho, es precisamente eso, que se hace un estudio
obviamente de las placentas, de los cotiledones, de los fetos, del tamaño, y obviamente la evaluación de ellos, pues es muy importante. ¿Para qué? Para los clínicos o para los reproductólogos que están trabajando en eso. Esa interacción entre colegas, entre veterinarios, es muy importante, el saber trabajar, y cuando uno no se nos sale de las manos de acuerdo a nuestra experiencia, pues apoyarnos precisamente en los clínicos, en los reproductólogos, en los otros colegas que trabajan con dientes o en cuestión de cojeras. Siempre es muy importante trabajar con ellos, con los mismos cirujanos también. Billy, bueno, algunos comentarios, algunas consideraciones y algunas preguntas, como te imaginarás. La primera es que deberíamos desterrar de nuestra mente, como un veneno mental, la palabra gestación gemelar. Es un veneno mental porque es una confusión muy severa, digamos. Confundir un clon, o sea, un monocigótico, con un disigótico. En la mayoría de los malos libros, que son frecuentes, figura gestación gemelar, y mucha gente dice eso en las conferencias, cosa que es una aberración técnica. Está malo porque es un mal mensaje al dueño. No son gemelos. Si son gemelos, son clones, tienen la misma dotación genética. Es una cosa rarísima. Esa es la primera. La segunda, que mostraste muchas fotos de imágenes de yeguas al principio con preñeces de mellizos sanos y saludables. Es un mal mensaje. Las fotos son lindas, pero es un mal mensaje porque la gente, viste cómo es el cerebro humano, transforma rápidamente la excepción en la regla. Cualquier cosa que es rarísima la transforma en una cosa estadísticamente frecuente, cosa que es un error. Entonces ve una foto y dice, a la mía le va a pasar esto, no se va a morir. Sin embargo, todos los que hemos visto yeguas abortar mellizos, yeguas con endotoxemia, yeguas con laminitis, con retención de placenta, los que hemos visto esas cosas, no queremos verlas más, y sobre todo queremos desterrar eso de la mente de los veterinarios y de los propietarios. Pero la cosa que me interesaba discutir era una decisión ética, que es, ¿le aviso al dueño que tiene mellizos y le pregunto la opinión si él quiere que lo rompa o no le pregunto y lo rompo de una? Es una pregunta no inocente la que te hago, porque es una decisión profesional. Yo tengo una posición, pero me gustaría saber qué haces vos. Mira, acá en Argentina yo decido yo. Yo sé que con los dueños que trato en general confían en mi criterio y tal vez si es alguien que no conozco le puedo plantear la situación. En general es más común que haga eso, que a no ser que no me dé bolilla. Si no me da bolilla, voy a terminar haciendo lo que yo creo mejor, pero en general planteo la situación con el dueño del área en el que yo trabajo. Hace muchos años que trabajo y tenemos una buena relación, y en general él confía mucho en nuestro criterio y nos deja nuestra decisión. Por más que le pregunte, sé que me va a decir que haga lo que nosotros creemos. Pero sé que hay otros países... Pero en principio tomás tu criterio y no le preguntás ya, no le estás llamando por teléfono, no. Tienen mellizos de 14 días. No. Pero contá otra realidad. Sí. En Estados Unidos la realidad es distinta, es muy distinta. Comúnmente cuando uno trabaja, tiene al dueño acá. Entonces, es difícil zafar de esas situaciones, de revisar y no decir hay dos, porque también es muy común que los dueños estén muy involucrados y que incluso sepan ver una ecografía y que te diga, antes de que vos digas nada, te diga tiene dos. Entonces, sé que es distinto ahí, y sé que las consecuencias en muchas situaciones de errores que uno puede llegar a cometer en el trabajo o de no decir las cosas, se pueden ir incluso a situaciones legales. Entonces sé que
que muchas veces el veterinario en otros países está muy limitado por eso y tiene que dejar en muchas situaciones lo que cree, que en el caso que yo les conté, en el caso clínico de esta yegua cuarto de milla, la veterinaria dos veces dijo que había que abortar a la yegua y no tuvo, o sea, no le dieron, no tuvo respuesta positiva a lo que ella recomendaba. Entonces, termina siendo una decisión del dueño que, bueno, yo sé que no siempre es lo ideal, pero entiendo también esa situación porque la he vivido allá, así que sé qué pasa. El dilema es ese. El dueño no está capacitado para tomar esa decisión. Porque es como preguntarle al dueño, cuando vos tenés una yegua en la manga, que está a las patadas, que está incómoda, llamarlo por teléfono o preguntarle si te está espiando, ¿a usted le parece que debería sedarla la yegua? O sea, él no está en condiciones de tomar esa decisión, es una decisión profesional. Uno tiene que decidir, ¿esta yegua la cedo o la saco de aquí? No le preguntás a él, porque él no está arriesgando su vida poniéndose detrás y él no es el responsable de meter esa yegua en la manga. Yo he pasado esas situaciones también en Estados Unidos, donde después si la yegua entra en la manga y no la sedaste, y la yegua patea y se fractura, te demandan a vos por haber indicado que la yegua entrara a la manga para revisarla. Y el demandante te dice, ¿por qué no la revisó afuera? Usted la puso en peligro. Entonces, hay un límite ahí, porque uno sabe perfectamente que si no hace la reducción, la yegua la estás metiendo vos, aunque sea por omisión, en un peligro posiblemente de muerte. Y si la yegua después aborta o le da una endotoxemia post-retención de placenta, uno no puede dejar de sentirse culpable de esas cosas. Por eso me parece que es una cuestión para pensarla, hasta dónde es nuestra decisión y hasta dónde debemos preguntar. Yo no le pregunto a nadie, por supuesto. No me importa que la preñez sea de él, la hago igual, siempre lo hice así. Pero de todos modos, cuando, por ejemplo, te pasa que inseminaste con una dosis carísima de semen congelado, te debe haber pasado en Estados Unidos, inseminás con una dosis carísima de semen congelado y tenés embrión, tenés dos vesículas. Y la gente cuando empieza a pensar que hay riesgo y que va a perder los $5,000 de la pajuela, quizás tome una decisión basada en lo emocional o frecuentemente en el humano, en el dinero, y después le va a pasar como la yegua a cuarto de milla, ¿no? Sí. Que tiene que pagar $20,000 de hospital. Nos ha pasado a nosotros incluso eso, y lo que hacía la veterinaria para tratar de lidiar con toda esta situación que es tan complicada ya, es avisar que ovuló doble por la posibilidad de que se haga un lavaje embrionario y se recuperen los dos embriones. Allá la situación que había era que no hace falta que vos tengas receptoras, sino que hay hospitales que tienen receptoras preparadas, vos solamente tenés que avisar la fecha de ovulación y ellos te preparan una receptora, entonces es un poco más fácil tomar estas decisiones sobre la marcha. Entonces eso era lo que se hacía. Pero siempre, siempre, lamentablemente, primero se le pregunta al dueño, incluso cuando hay que sedarlo. Si están por 2 semanas, les claro. ¿Te parece que la cedemos? O sea, no, a veces también depende de cada dueño, pero a veces no es preguntar, sino, ¿te parece que la cedemos? Sí, bueno, listo, lo cedamos. De hecho, esta cuarta de milla, como decís vos, fue decisión de la dueña porque no quería perder la gestación, porque era un potrillo caro, pero todo terminó de la peor forma, porque no solamente perdió el potrillo, sino que gastó un montón de dinero por todo, y cosas que se sabían que iban a pasar. O sea, se sabe que el tratamiento para la reducción es caro, se sabe que las internaciones en los hospitales son caras, se sabe que ese potrillo puede ser dismaduro o tener problemas y que tratarlo va a ser caro. Y bueno. Lo que yo he hecho, y sugiero por lo menos que lo consideren, es que lo he hecho básicamente en Estados Unidos, pero también en otros países, es que vos no esperes a que la situación llegue. Es decir, vos empezás a trabajar con la yegua y le decís, mire, vamos a hablar de esto.
si la llevo ovula doble y tiene mellizos, lo que hay que hacer es esto. Necesito que usted me dé el ok para que yo no le pregunte, pero me lo tiene que dar antes. Si la llevo a, la voy a revisar y de acuerdo al temperamento, a las condiciones del clima, lo que sea, la tengo que sedar, necesito que me dé el ok para sedarla cuando mi criterio profesional lo quiera. Entonces, pones una lista de cosas de las cuales hablas, ojalá lo puedas hacer por escrito, que firme y que diga, porque allá deberías hacerlo por escrito y te diga, bueno, acá está, yo tomé la decisión, pero yo estoy autorizada de entrada, porque si no, te vas a ver todos los años de tu vida pidiéndole permiso a una persona para sedar una yegua, cosa que es una cosa descabellada, o para romper un mellizo, que es una cosa de rutina, ya lo sabés bien vos. Yo sugiero que lo hablen con antelación. Sí, sí. Me parece a mí. Acá dicen en el chat, también hay que preservar el bienestar animal, que es real, y que dentro de, las, de los tratamientos que uno hace para reducir una gestación, se trata de que todo se haga antes de que los mellizos lleguen a un tamaño gestacional tan grande que después puedan llegar a tener un efecto sobre la yegua, aborto, etcétera. Entonces se trata de que, por lo menos con intervención médica, llegar hasta ese punto, y si no se logró, por eso yo se los ponía ahí las opciones, si no llegaste a reducir un embrión después del día 140 y ves que no se puede, que no se reduce naturalmente y que los tratamientos no surgieron a efecto, siempre lo que uno debería hacer es tratar de abortar para que no tengas problemas de después, sabiendo que puede tener distocia, retención placentaria, endometritis, potrillos inmaduros, o sea, además de todo eso, de que eso le puede llegar a afectar a la yegua, todo lo que nos puede llegar a pasar, en general, va a ser un problema, o sea, que no es que te van a hacer un potrillo vivo perfecto y que va a poder competir y ser un excelente atleta, porque probablemente tenga muchos problemas de la temprana. Gracias, Meli. Gracias, Meli. Gracias, muchísimas gracias, doctor Luis. Doctor Jorge Mario, ¿alguna pregunta? Y a los asistentes, ¿alguna otra pregunta? Recordar que tenemos tanto al doctor Luis como a la doctora Melina, que tienen una gran experiencia en la cuestión equina a nivel mundial. Y por favor, aprovechen los que están ahora en este instante. Muchas gracias, doctora Melina. Sí. Vamos, Jorge. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues solamente he tenido un caso de eso de mellizos en el último tercio de gestación, el cual pues se vio el aborto. Al principio por ecografía no vimos que eran mellizos. Gracias a Dios, en su segundo ciclo se logró preñar la yegua sin ningún problema, todo su parto bien y ha seguido bien, no ha vuelto a repetir. ¿Pero abortó mellizos? Perdón, abortó. Mellizos en el último tercio de gestación. ¿Y se preñó en ese ciclo siguiente? En el segundo ciclo. Dejamos descansar uno y en el segundo ciclo se sirvió y quedó preñada. Una cuarto de milla. Bien. Sí. Bueno, esa es la excepción, digamos. Tuviste suerte. Sí. Tuviste suerte. Todo depende de cómo se haya desarrollado el aborto. Seguramente el aborto, más allá de que fue en el último tercio, salió bien. No fue un aborto complicado y no tuvo retención de placenta y todas las complicaciones que después son las que te llevan a que el próximo ciclo tenga menos fertilidad. Claro, salió bien y quedamos preocupados por una yegua cuarto de milla y un semen de un caballo importado, pero gracias a Dios todo salió bien. El problema, voy a contar una anécdota, aviso que voy a contar una anécdota. Mi papá, que era criador de caballos, tenía una yegua que tuvo mellizos dos veces seguida, que parió y parió los dos potrillos. Yo era pequeño, pero ya perfilaba para estudiar veterinaria. ¿Qué tenía en mi mente yo? Los mellizos no son un problema. Era una anécdota, o sea, yo no me daba cuenta que yo estaba viendo un caso excepcional. Después, cuando crecí, estudié veterinaria y leí lo de los mellizos, dije, esto no es así. Porque yo me acordaba de la única yegua que había visto en mi vida que había tenido mellizos sanos dos veces. Entonces mi cerebro transformó una anécdota en un hecho estadístico, que es una estupidez, por supuesto,
y hoy yo me encargo fuertemente de evitar que las anécdotas se transformen en un hecho predictivo, digamos, ¿no? Que tenga valor predictivo. A mí me costó mucho porque las primeras veces que veía mellizos y que los tactaba en la época antes del ecógrafo, yo qué tendía a decir, no pasa nada. ¿Por qué? Porque me acordaba de esa yegua. Después, cuando abortaban la yegua, la realidad me mostró que el que estaba equivocado era yo. Tuve que cambiar mi forma de pensar, ponerme a estudiar y ver que lo que había visto era un hecho excepcional. Era como, es como si tenés un cólico, un caballo con un cólico, dos cólicos, tres cólicos y se salvan y no pasa nada. Y entonces tu mente te dice, el cólico no es algo peligroso. Entonces, por eso a veces muchos criadores ven por YouTube yeguas con mellizos, ven los videitos, y el tipo que dice, qué bueno que tenga mellizos, en la única gestación voy a tener dos crías. No, lo más probable es que no tenga ninguna y que tampoco tenga a la yegua. Porque si vamos, lo que yo hago es usar el terror y le digo, se va a morir la yegua, se van a morir los dos potrillos y probablemente se muera el caballo que está al lado también. Entonces, hay que meternos en esa forma de pensar porque eso nos va a ayudar a nosotros a tomar decisiones. Así que bueno, eso quería contar de mi experiencia negativa respecto a los mellizos. Muy bien. ¿Alguno más de los asistentes que quiera realizar una alguna pregunta, alguna duda, algún comentario para el doctor Luis, para el doctor Jorge Mario, para la doctora Melina? A ustedes, doctores, una pregunta. Pues acá con el caballo criollo colombiano, todo el mundo quiere preñar su yegua, todo el mundo quiere tener su campeón. Eso uno la está palpando y muchas veces se encuentra la yegua que está trabajando muy bien, encuentra multifolicular y uno pues aplica medicamentos para su ovulación porque pues el semen llega de grandes distancias y uno le da susto que vayan a haber pues varias ovulaciones en el momento. Me preocupa eso. En realidad en el caballo criollo colombiano pues no se ve muy poco lo de los mellizos. No sé si se ve con los otros caballos o en esos países que la gente se le mete tanto en la cabeza de preñar su yegua que aplican bombas de minerales, muchas vitaminas, mucha alimentación, y todo eso influye en esos folículos. No sé si es para Luis, yo perdí, no veo más a nadie, pero no sé si es para Luis, le pregunto para mí, pero... Para vos, Meli, para vos. Cuando vos tenés varios folículos, vos estás siguiendo el ciclo y tenés varios folículos y tenés un semen caro que viene de afuera, lo más probable es que más se utiliza un inductor de ovulación, es que tengas varias preñeces. Lo primero que se me ocurre a mí, o que se me ocurriría a mí en ese caso, si la raza es apta para biotecnologías reproductivas, es hacer transferencia embrionaria. O sea, preparar esa yegua, tal vez previendo esto, para que tal vez se pueda hacer esa técnica, y de esa forma aprovechas, digamos, las gestaciones y el semen, y te ahorras ese problema. Otra cosa es que dejes pasar ese ciclo, o sea, si ves que eso va a pasar y querés ahorrarte el problema de los mellizos, es dejar pasar ese ciclo. Y lo otro es simplemente estar atento y realizar la reducción previo a la fijación, que como vieron tiene una tasa muy alta de éxito, que es una técnica fácil de hacer, y que bueno, que lo podés hacer tranquilamente. Lo otro que decís de la alimentación, la verdad es que no hay mucho, por lo menos de lo que yo he leído, sí, antiguamente, se utilizaba la técnica de deprivación de la alimentación para reducir los mellizos. Hay algunos experimentos hechos con eso. Pero no he leído que los flashings, o sea, que le den mucha alimentación, aumente la tasa de ovulaciones dobles. No sé, Luis, vos si eso tenés alguna experiencia con eso. No, tampoco. La verdad es que no creo en eso. O sea, me he preocupado en leer, tratar de leer sobre eso en las yeguas. Y aquí aplica lo que en epistemología se llama la navaja de Hitchens. Quiere decir, lo que se afirma sin evidencia puede desestimarse sin evidencia. Es decir, si yo digo, estos flashing funcionan bien, yo, si no muestro una evidencia,
Yo que estoy del otro lado puedo decir esos flashing no funcionan bien y no necesito ninguna evidencia para afirmar lo contrario. Es decir, si uno afirma esto, tiene que tener algo más que una opinión. Me parece que no le veo mucha correlación a estos tratamientos, digamos, ¿no? Salvo tratamientos estimulatorios específicos con FSH recombinante o extractos de pituitaria purificados, en fin, determinada dosis de GnRH, pero no esos tratamientos. ¿Cómo? Los centros de embriones acá en Argentina si no estarían a full con ese tratamiento. Estarían a full con eso porque lo que quieren son justamente lograr la mayor cantidad de ovulaciones por ciclo, digamos, ¿no? Sí se sabe que la alimentación influye sobre el ciclo de la yegua, o sea, sobre el comienzo de la etapa reproductiva, pero sobre la posibilidad de preañarse si una yegua está muy flaca, si está debajo de la condición corporal. Pero eso tal cual lo expresaste, no, la verdad es que no he leído nunca, que darle mucha alimentación influya sobre la tasa de ovulaciones dobles. Así tal cual, la verdad es que... Pero bueno, podemos buscar igual. Bueno, sí. Si Luis no lo leyó... Si aumenta un déficit de micronutrientes en los periodos transicionales, lo que hace es retrasa la primera ovulación de la temporada. Eso... Hay estudios que hizo Ginter sobre eso, ¿no? Sobre yeguas que comen solamente heno versus yeguas que comen pasto verde. Y las yeguas que del mismo grupo dividió en dos, eran 30 yeguas por grupo, y las yeguas que comían pasto verde ovularon en promedio 30 días antes la primera ovulación que las que comían heno de buenísima calidad, de alfalfa. El pasto verde, como ustedes saben, tiene una cantidad de carotenos y de micronutrientes y de sustancias, vaya a saber qué, que ejerce una fuerte influencia sobre la primera ovulación de la temporada. Eso, casi todo el mundo que tiene experiencia en yeguas pastoreando, yeguas que están metidas en un corral comiendo heno, sabe que eso funciona de esa manera, ¿no? Pero no sobre el número de ovulaciones múltiples. Bueno, Meli, bueno, después me dicen a mí, hablaste durante 1:40 más o menos, ¿eh? No. Sí. No, doctora Melina, muchas gracias. Y además eso, doctor Luis, habla de lo importante del tema y de cómo llevó también la conferencia entre esa relación, ese balance que usted nombraba, académico y práctico, que es tan importante y que para UNISAR particularmente es fundamental. Nosotros nos preocupamos mucho por tener ese balance siempre. Yo me atreví aquí voy a proyectar para recordarles a quienes están aún con nosotros que mañana tenemos nuestra última conferencia dentro de este ciclo de conferencias en la segunda semana clínica con la doctora Catalina Castañeira en la retención de placenta y hemorragia por posparto equino. Entonces, agradecerle, doctor Luis, agradecerle, doctora Melina, doctor Urso, doctor Jorge y todos los asistentes que nos acompañaron en esta maravillosa conferencia, a invitarlos a que mañana también estén con nosotros para cerrar con broche de oro este ciclo de mes equino que denominamos entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y UNISAR. Para nosotros ha sido muy gratificante tenerlos, conocer su trabajo, pero también que conozcan mucho de lo que es UNISAR, lo que representa para la región cafetera de Colombia. Y bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Bueno, nos veremos el viernes. Muchas gracias a todos. Gracias, Meli, por tu tiempo y tu dedicación. Gracias. Muy buena tu conferencia. Gracias, muchas gracias. Me alegra mucho. Muchas gracias, doctor Luis, Jorge Mario. Nos vemos el viernes. Gracias, Jaime. Muchas gracias, doctora Melina, excelente ponencia. Feliz tarde para todos. Feliz noche en Argentina, doctor Luis, doctora Melina. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz noche. Estén bien. Feliz noche. Chao, chao. Gracias.